Ya es jueves y la cabina interdimensional acaba de aterrizar en el plano material, lo que significa que ustedes y yo, por los próximos minutos, estamos a merced de las fuerzas de lo oculto. Bienvenidos una vez más a Radio Macabra, su podcast de relatos, historias y leyendas. Yo soy su anfitrión Murdoch, saludándoles una vez más, pero ya saben que no estoy solo, me encuentro con mi compañero Alan. Bienvenido a Radio Macabra. Aquí los acompaña Alan, su tía favorita, esa que les agarra el brazo y les dice: ¡qué crecidito estás! Pero no estoy... ¡Ay, mire, mijo! ¡Qué guapo! Para cuando era novia, o yo soy tu novia. ¡Ay! Pero no estoy solo. El día de hoy nos acompaña nuestra alcohólica favorita, la primera productora del programa, Mitzi Plasencia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué onda, Mitzi? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Es que Mitzi está preocupada porque piensa que su voz es la que trae problemas técnicos. No, realmente Mitzi está preocupada porque piensa que no puede estar en el programa a menos que esté bastante ebria. Esa es la verdad. No, fue exactamente así, solo que tal vez no soy tan divertida, chicos. Ah, sí, es bien divertida la Mitzi, si no, no la traeríamos aquí. Además, ya se está poniendo peda. O sea, déjenle este vaso y listo. Mitzi, la última vez que estuviste con nosotros, estuviste desde una videollamada, ¿no? Ojalá, güey, lo peor es que era el mal sonido, güey. Sí, lamentablemente fue uno de los programas más populares que tenemos, Narcosatánicos, pero el micrófono de Mitzi tuvo problemas técnicos, lamentablemente. Pero pues esta vez nada va a salir mal, así que bienvenida a tu primer podcast ya limpio. Sin fallos, ¿no? Completamente. Alguien dijo en el anterior que yo era muy vulgar. Lo siento, eso no va a poder cambiar si soy muy vulgar. ¿En serio? ¿Alguien apuntó que era muy vulgar? Fue tu hijo, ¿no? En los comentarios, pero ¿saben qué? Qué bueno, nos gustan todos sus comentarios. ¿Qué tal si fue así fue Braulio, tu hijo, que te mandase: oye, mamá es muy vulgar, por favor, me avergüenzas? Igual veo que me dice: oye, no fumes. Y yo, pues, ¿tienes uno de esos hijos de los que te dicen no hagas esto? Mira, yo creo que soy tan irreverente que tal vez mi hijo va a revolucionar contra eso y va a ser muy conservador, pero no crean. Va a ser panista, ¿no? No crean, ¿eh? No fumo ni bebo enfrente de mi hijo, para nada. Es, simplemente son recomendaciones de él. Pero se ve en la solo tele. Cuando vengo al podcast, nada más. O sea, sí, pero ahí no me ve. Soy lo suficientemente responsable como para ser hipócrita con mi hijo. Y aquí en el fondo, Braulio: mamá, ya saca, güey, de la jaula. Ay, chicos, hablando de jaulas, el día de hoy tenemos un programa que va acerca de personas atrapadas en situaciones bastante desafortunadas. ¿Alguno de ustedes sabe algo del tema que vamos a hablar el día de hoy? Es el caso de Trevi, por favor. ¿Trevi Andrade? ¿No? No, todavía no. Sigo esperándolo. Un día se me va a hacer. ¿Algún día? Sí, voy a escribir ese capítulo. Sí, lo necesito. Yo lo único que voy a hacer es leer todas las letras de ella. Pero no, ¿cuál es el caso del día de hoy, Murdoch? Bueno, pues el fanatismo es algo peligroso. Apenas hace 2 capítulos hablamos de la masacre de Johnstown. Vayan a verlo. Mencionamos los peligros del fanatismo y el pensamiento colmena. Ciertamente estamos acostumbrados a huir del pastor con ideas extremistas, o nuestras alarmas se activan en el momento en el que escuchamos a nuestro amigo hablar sobre los aliens que van a venir y se lo van a llevar. Pero yo soy ese amigo. pero chicos, ¿y el otro tipo de fanatismo? ¿Qué pasa cuando la afición por los videojuegos se junta con ideas de posesiones corpóreas, universos paralelos, tortura, rituales, esclavitud y una sociópata con una mente manipuladora y controladora? Lo que tienen, amigos, es un fandom llevado al extremo, una secta como ninguna otra, les aseguro, han conocido. Amigos y amigas de Radio Macabra, prepárense para un descenso a la locura, porque hoy conoceremos la historia de la secta de la casa de Final Fantasy. ¡Ah, no manches! De Final Fantasy, ¿no? Así es, nuestra primera secta basada en un videojuego. Pero ¿sabes qué? Es lo que hablaba en el video anterior. Bueno, en el video de Johnstown. Es que el fanatismo por sí mismo está mal. O sea, yo creo que me preocupa mucho esta generación que romantiza el fandom, ¿no? Como yo soy fandom de Lady Gaga, yo soy fandom de Ariana Grande. Hoy en día hay muchas cosas a los que se nos incita a ser fanáticos, ¿no? Antes era como solo tal vez artistas o bla, bla, bla. Pero ahorita soy artista de un influencer. Digo, soy seguidor de un influencer. Soy seguidor, exacto. Soy fanático de un influencer, de un Twitstar, de un Vinestar, de una modelo de Instagram. O sea, la gente normal hoy en día es fanática a muchas personas. Y va. Vamos a decir que el fanatismo por sí mismo no
no nos hace prender esa luz de qué es lo que está mal, pero el punto es que estamos dando a mucha gente poder. Y ese es el problema y eso es lo peligroso, ¿no, Mitzi? Sí, pero se puede caer en cualquier situación, ¿eh? O sea, en los trabajos. En las escuelas. En las escuelas, güey. Yo me acuerdo que cuando era chavita de como de 13 años hubo un punto en que llegué a obsesionarme con Brad Pitt. ¿Con Brad Pitt? Ay, pues ¿quién no? Ahí está bien, son las hormonas. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez ya con el tema, porque tenemos un podcast bastante largo y tenemos mucha información. Cabe empezar aclarando que esta es una historia extensa. Se ha venido contando a través de foros, blogs, hilos muertos y contenido de internet. No muertos, hilos muertos. Perdónen mi dislexia. Hilos, sí. Foros de nicho, contenido de internet muy, muy viejo. Bajo muchas capas de fuentes, referencias, links que te llevan a cosas que ya se cayeron hace mucho tiempo. Pero leer todo esto nos regala una historia de locura que les traigo explicada, ordenada y resumida por primera vez en español. Nuestra historia comienza en un foro de LiveJournal, ahí por el 2002. Un usuario con el nombre de Genki Crack postea una historia que le permitió a la gente dar un vistazo a un submundo que nos dejó a todos boquiabiertos. El usuario nos escribe, y cito: quizá algunos de ustedes no lo sepan, pero hace unos años yo tenía un blog dedicado al personaje de Cloud de Final Fantasy VII y al sumamente secundario personaje de Zack. Como en ese entonces era de los pocos blogs bien administrados y bien escritos que había sobre ese personaje tan menor, mi página empezó a hacerse popular. ¿Cómo haces un blog específicamente de dos personajes? O sea, ¿qué tanto puedes subir? ¡Ay, viejo! No, no, no. O sea, fanart, fanfiction, dedicar todo tu día a generar contenido de un personaje que tiene como 5 o 6 líneas máximo. ¡Wow! ¡Wow! Pero bueno, este usuario Genki Crack era súper fan de Cloud y de Zack, que era un personaje muy menor en el videojuego. Un día, el anónimo recibió un correo de una persona para que promocionaran mutuamente sus páginas. Al principio pensó que era una buena idea para hacer crecer la página y entró al link que le mandó. El link era hoyo.com, H-O-J-O. Se dio cuenta de que era un blog dedicado a uno de los villanos del mismo videojuego, al profesor Hoyo. Esta persona empezó a platicar con él, se introdujo a sí mismo como Hoyo y comenzó a llamarlo Zack, como el personaje. Esto no se le hizo tan raro al anónimo, pues estaba escribiendo sobre desde una página dedicada al personaje de Zack, así que supuso que estaban roleando o algo así. Claro, que es muy común, además, en esa época donde empezaba como los mundos virtuales, cuando comenzaron había mucho de juego de rol, de quién eres tú, quién era yo, y crearte ese personaje. Ahorita existe todavía, pero creo que sí al inicio era mucho más... Sí, recordemos que esto está sucediendo, ¿saben? Hace bastante, bastante tiempo y antes del nacimiento de las redes sociales. Antes tu presencia en internet era con un nickname y ya, no tenías razón nada por más la que subir información personal. Hoy en día, todo lo personal lo subimos a internet. Y a mí me tocó, o sea, yo cuando estaba joven y en la secundaria, ¿verdad? Tuve la suerte de tener un internet, un Xbox internet. ¡Ay, qué fresa! Ah. Es porque es rico, güey. Tú y yo somos pobres. Sí, güey. Ustedes me pagaban por usar una computadora. No es cierto, gente. Pero el punto es que... ¡Ay, qué fresa! No, eso, elimínenlo. Nada más digo que es blanco. No es cierto, no soy blanco. ¿Cómo te atreves? How dare you. No, pero el punto es que me tocó mucho ver esa bandita friki que se juntaba para meterse a cosas como Ragnarok y su vida era eso. Tibia. Tibia, exacto. Warcraft cuando empezó duro, ¿no? Güey, es que además está bien rico, ¿no? O sea, como poder... Parte de la sabrosura de internet es crear a un personaje, a alguien que no eres en la vida real. Bueno, claro, yo creo que esto va a ser lo que nos diga. Eso está mal. Pero va, Mitch, tú apóyalo. Perdón. Tú apóyalo. Una bata. Bueno, al final de cuentas, no siguió hablando mucho con Hoyo porque no tenían mucho tema en común. Un día, el anónimo, a quien a partir de ahora vamos a seguirle llamando Zack, por el personaje, publicó un fan art que le habían mandado. Era un fan art de la villana Genova de Final Fantasy.
Zack, para darle más contenido a la página, se inventó una historia para acompañar el fanart. La subió y pronto recibió un mensaje en su bandeja de entrada. Era Joyo y le preguntaba: ¡Wow! ¡Estuvo increíble! ¿Fue una de tus memorias? Entonces, ¿qué? Respondió un confundido Zack, a lo que Joyo siguió insistiendo: sí, que sí es alguna de tus memorias. Evidentemente, Zack no tenía ni idea de lo que hablaba Joyo, así que le comentó que a su esposa le gustaría platicar con él, con Zack. Zack no vio nada de malo en esto. Dijo: bueno, esta pareja que dirige un sitio web de fans del mismo videojuego que yo, pues quiere platicar conmigo, está bien. Pero a ver, espérate, es por lo que entiendo, Zack escribió un fanart, o bueno, hizo un fanart, y subió este un fanart con una historia, y este güey le estaba preguntando como: oh, fue algo que sí viviste de verdad. Ajá, o sea, güey, ¿te acordaste de eso o qué? Y dice como: ¿qué? ¿De qué me hablas? Bueno, pero yo me preocupa la sanidad mental de esta persona, del anónimo de Zack. Sí. Que dice como, o sea, este vato ya me está diciendo que cree que recordé esto y me está diciendo: hablo con mi esposa. Yo me alejo. O sea, yo me alejo. Güey, son frikis que tienen blogs bien raros sobre personajes bien específicos. O sea, la sanidad mental no era lo más importante. Yo sí no. Hablaba con su esposa, güey, nada más para saber. La neta, no sabes si pues hablaba. Si no sabes a qué te invitan, ¿no? Bueno, así conoció a Jen, esposa de Joyo, la cual pronto comenzó a platicarle de cómo ella era una hechicera, una sacerdotisa, y comenzó a insistirle en que la llamara Genova, como la de Final Fantasy VII. Esto va a ser sexual. Sí, o sea, si hay ese tipo de juegos de rol y no se vuelve sexual, me voy a decepcionar bastante. Sí, o sea, es la única razón por la cual uno aceptaría llamar Genova a alguien. Es como, sí, llámame Genova como el videojuego. Está bien, güey, Pikachu, güey. Bueno, Genova se la pasaba mandándole emotes de tentáculos y de cosas así a nuestro amigo. Sí, va a ser sexual. Sí, va a ser sexual. Por lo cual nuestro amigo pensó, y cito: sí, estos tipos son raros, pero es el internet. Tengo amigos furros y cuando menos estos no me hablan de sus colas y de su pelaje, así que está bien. Sí, claro, eso entiendo, muchas cosas. Lo abrazo. Entra de la normalidad. Pero mira, que ahorita que es más normal, aceptémoslo, que alguien intente ser un personaje que ya existe o que se cree un personaje furro. Sí, yo ¿no? Con los furros, yo tengo miedo. ¿Neta? Nah, no sé, güey, pues yo creo que... Yo juego Animal Crossing, ya estoy a dos pasos. Sí, exacto. Pero como el no sé, ahí el pozo de los furros es bastante profundo. Sí, cabe mencionar que yo nunca he entrado, solo me imagino que pues, es común, güey. La verdad, no sé. No te lo imagines, Mitzi. Bueno, Jen... Por el bien de Braulio, no te lo imagines. O sea, solo sé que hay gente... Vi un documental una vez de un señor que se vestía totalmente con un pinche traje de látex de la dálmata. Eso es... ¿No? ¿Qué? Las cosas que hace la gente en internet. Pero si era eso, ¿no? Bueno, Jen le preguntó a Zack si tenía memorias de alguna vida pasada, a lo cual él respondió que no, pero que sí creía en la reencarnación. Cosa que, pues, es normal, ¿no? O sea, hay bastante gente que cree en la reencarnación. Sí. Lo cual él mismo menciona que fue su mayor error. Fue, y cito, como invitar a un vampiro a tu casa. Jen comenzó a explicarle un montón de cosas, pero todo haciéndole preguntas, poco a poco. Como, oye, ¿y crees en universos paralelos? Pues sí, se me hace algo creíble, respondía Zack, que nuestro universo no sea el único. Bueno, ¿y qué tal si en esos universos, quizá, solo quizá, los videojuegos y sus historias hubieran sucedido realmente? Bueno, supongo que si ya estamos hablando de universos infinitos, pues puede ser posible, dijo él. Y ahí se soltó. Le dijo que ella creía que él, en otra vida, en otro universo, había sido Zack, de Final Fantasy VII. Que su alma había reencarnado en el cuerpo de este humano. El alma del personaje del videojuego. A ver, perros, pero para esto, ¿cuándo se creó el videojuego? No, el videojuego es... Pues, ya noventero, se ¿no? O sea, es noventero, no me tengo la... ¿Cuántos años tenía Zack? Ah, Zack estaba como en los 18 años. Es que entonces sus matemáticas no me cuadran, ¿eh? De Genova no me están cuadrando. Bueno, muchas cosas no van a cuadrar en las
cosas que dice Jen. Final Fantasy VII es de 1997. No, no. Y era para el PlayStation 1, por cierto. Ya, ya para entonces Genova ya había nacido Zack, güey. O sea, no podía reencarnar. Obvio, o sea, eso es lo más descabellado de todo lo que está diciendo, ¿verdad, Mitzi? No va a dejar ir ese punto en toda la hora del bien, podcast. Si yo no sé bien qué es un furro, tampoco. Me van a decir nada sobre la reencarnación. Piensa. Esas cosas sí sé. De la de reencarnar. Piénsalo, dijo. Ambos nacieron en el campo. Ambos tienen el instinto de cargar con sus amigos que se quedan atrás. Ambos son del tipo de gente que se sacrificarían por su ser amado. Me dijiste que no crees en la magia. Zack tampoco creía en la magia. Por las 5 o 6 líneas que tiene, puedo ver que tienes un patrón vocal similar. E incluso vives en un sótano, así como él estuvo encerrado en uno. Güey, esto se llama poder de convencimiento. Sí, no. Manipulación. Sí. ¿Y Zack cayó? Sí, ¿eh? ¿Zack cayó? O sea, ¿le creyó? Esta historia es un poco de ese proceso. O sea, no crees en la magia, igual que el 40% de la población. Pero eso significa que tú eres la reencarnación. Es como los horóscopos, ¿no? Como de, hoy vas a tener un buen día. No mames, si lo tuve, güey, si es cierto. Así de, ay, cabrón, güey. O sea, o es un día malo o es un día bueno. Hay 50% de problema. No quiero atacar a Mitzi, pero a mí sí me da cosa la gente que cree en los horóscopos fervientemente sola. Los horóscopos, me gusta la astrología. Pero la astrología formal. Y mucha gente da en los comentarios, ¿qué es la astrología formal? Eso no existe. Investíguelo. En este punto, las personas de la audiencia, con justa razón, deben estarse preguntando: ¿qué es la astrología formal? ¿Qué hacen a Lani Mitchell? No, ¿quién carajo se puede creer algo así? No, no de la astrología. También. También. Se va sensible. Es tan descabellado y ridículo que nadie podría creérselo. Pero si algo vamos a aprender en este episodio de secta que tenemos, es que la creencia en sí es lo menos importante. Lo que importan son dos cosas: que haya una persona lo suficientemente hábil para manipular y otra lo suficientemente vulnerable para dejarse. Entonces, ahorita, pues sí, hemos estado riéndonos un poco como de Zack, pero conforme avancemos en la historia, vamos a ver que en realidad es una persona muy vulnerable. Uh-huh. Y es una persona muy joven, cosa que Jen no es, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos teniendo ahí un problema de grooming, estamos teniendo, uh-huh, un problema como de manipulación, y se acaban de conocer. Nuestro anónimo Zack nos cuenta que en ese momento estaba cursando la escuela, vivía en un sótano que rentaba, se sentía solo, derrotado, deprimido, y tenía un severo problema con la bebida, ¿no? O sea, yo en mi tercer semestre. Uh-huh. Sí, era un universitario común, ¿no? Exacto. Y pues creo que todos podemos saber, sí, que es una época bien frágil. Es una época bien, sí, frágil, sobre todo si eres foráneo, como era Zack. Claro. Güey, las pinches depresiones, güey, o sea. ¿Y tú tirado en tu cuarto de 2 metros? La época universitaria, de hecho, se sabe que es uno de los de las épocas con mayor porcentaje de suicidio y depresión. Güey, es que toda tu vida cambia, tienes que tomar decisiones importantes. Te sales de casa, empiezas a vivir solo, es un pedo. Sí, te metes a sectas. Sí, claro. Lo común de cualquier, claro, universitario. Ajá. Bueno, conoces teatreos. Tienes amigos y fan de eso. Zack nos cuenta, y cito: agrega juventud, depresión y vodka a la mezcla, y claro, todo esto parece tener algo de sentido. Sí, ya no soy él ahora, hablando de Zack, pero tal vez lo fui. Eres nuestro Zack, le dijo Jen, y por nuestro se refería a un grupo grande de personas que tenían la misma conclusión. Gente que creía que los videojuegos que en nuestro universo son ficción, en otro universo alterno, sucedieron. Y las almas de esos protagonistas reencarnaron en los cuerpos de humanos de esta dimensión. Esos humanos son llamados Soul Bonders, o vinculadores de almas. Güey, que se hagan el anime, ¿no? La neta, bien chido. Este concepto es muy atractivo, o sea. ¿Cómo se llamaba esta serie que veías con tu ex esposo? Sword Art. Sword Art Online, güey, sí. Sí, no, allí andaba. O sea, es que es muy atractivo porque puedes ser un valeverga aquí, güey. Pero en el otro eres como un héroe medieval. Es una, ¿no?, fantasía de, o sea, escapismo, sí, bien dura, ¿no? Sí. Que así funcionan los videojuegos en sí muchas veces, ajá, ¿no? Es como la facilidad de escapar a un mundo que no es el tuyo siempre es lo más atractivo. Jen comenzó a invitarlo a sus reuniones en línea.
Así, Zack conoció a mucha gente en grupos en los que hablaban de todo un poco. Mayormente cosas del fandom, de los sitios web que dirigían y cosas así. Rara vez tocaban el tema de las vidas pasadas. ¿Qué digo? Para una persona que ya es fanática y ya tiene un blog, unirse a este grupo todavía más elitista de fanáticos no suena mal. No, solo son más extremos, ¿no? Ajá, claro. Zack, aún así, sabía que todos ellos eran Soulbonders. Conoció a un tipo llamado Sid, otro que se llamaba Red, otro que era Ghast. Todos estos eran nombres sacados de Final Fantasy VII. Nadie de ellos usaba ni se decía sus verdaderos nombres y nadie de ellos rompía personaje nunca. O sea, pero para recapitular, Soulbonder era la reencarnación del alma, güey. Ajá. Ajá, ah, ok. No, no el que buscaba... Reencarnar o gente para... No, tú en el momento... Tú, Mitzi, heredaste el arma de Sonic el Erizo. Estás vinculada. Sobre todo por lo ágil, güey. Y lo azul. Sí, no. Sí. No te encantan las cosas que a Mitzi le sacan de pedo. Lo ágil, Mitzi, es un erizo. Es cierto. No sabes, por dentro podría hacerlo. O no. Soulbonder. No. Neta, quiero esa serie, güey. Netflix, date cuenta, güey. Soulbonder. Güey, escríbela y la vamos a pichar. Sí, ¿no? Algunos, como Sid, nuestro anónimo, lo describe como con un pie en la realidad. Mientras que otros estaban todo el tiempo en personaje. Cito. Yo estaba dispuesto a considerar creerme la idea de haber sido este personaje, pero no tanto como para moldear mi vida en base a él. Pero como casi ni mencionaban el tema, yo estaba feliz solo con tener amigos. Claro. En ese punto es un grupo de chat, este güey que pasa mucho tiempo en la compu, de pronto tiene mucha gente que ama el mismo videojuego que él. Sí son raros porque hablan de que están vinculados y su puta madre, pero no es una secta todavía, ¿no? Claro, que toda la gente que está en una secta dice todavía no es una secta, ¿no? Es algo que hemos descubierto constantemente. Estamos a dos meses de ser secta. En ese momento, no. Cerca de Navidad, Jen y Hoyo invitaron a Zack a visitarlos. El boleto le costó $300, que con mucho trabajo se logró pagar. Güey, fue a visitarlos, que eso no es que ya no conozcan gente de internet. Güey, o sea, no. Ni a nosotros. No vengan. Sí, pero en una conferencia, güey. Sí, si los invitamos, no somos nosotros. Mm-mm. Además, ¿para qué quieren conocerme, amigos? No quieren. Por eso no ha pasado. Ni la gente que ya me conocía, antes de escuchar los podcasts, me abre, ¿no? Y es como. Bueno, también les compró regalos a los dos, a Hoyo y a Jen. El más caro, obviamente, para Jen, que había mencionado que era una excelente artista. Le compró unas acuarelas de muy buena calidad. El plan era que él solo tenía que cubrir su pasaje y ellos le daban el hospedaje y la comida, ¿no? Preparándose para el trío, ¿no? Pues voy a decir que soy una excelente fotógrafa porque me regalen una... Alan ya va en la hora y media. Ay, uno sabe lo que va, ¿no? Te vas a meter... Yo ya me la vuelo. Si te vas a tener un culto, ¿para qué lo haces si no? Al llegar, la recibió Hoyo en la parada de autobús. Vestía una bata de laboratorio. Hoyo era de hecho una chica. Jen y ella eran una pareja lésbica, cosa que Zack ya sabía previamente por sus chats. El departamento en el que vivían estaba muy sucio. Papeles, ropa sucia, brillantina por todos lados. Ahora sabemos por qué fue Zack. Claro, te digo, él dijo dos. Luego, puta banda. Seríamos grandes manejadores de cultos, ¿no? O proxenetas. No, muy malos, güey. Así, sin nada de lubricante. ¿No? O sea, sin lubricar y hemos el punto. Ajá, ¿no? Que ya... Segunda reunión y bueno, que empiece el trío, ¿no? O sea, güey. Oh, por Dios. Ay, mi vida, mamá, no escuches esto. Pero a pesar de que el departamento estaba bastante sucio, él dijo, bueno, son estudiantes, ¿no? Es normal, mi departamento tampoco está impecable. Se quedó una semana en el depa, semana en la cual le presentaron a varios amigos Soulbonders. En esa estadía, nos cuenta, en una ocasión, en un centro comercial, Jen comenzó a gritar y hacer un escándalo a Hoyo, pataleando y gritando por no poder tener dinero para comprarle lo que ella quería. Fue en ese momento, entre muchos otros, lo que le dejó claro a Zack
que Jen no estaba roleando en ningún momento. Ella no solo que era una Soul Bonder, era una de los Soul Bonders más poderosos, pues en el cuerpo tenía las almas de múltiples personajes de múltiples universos. ¿Tenía personalidad múltiple, güey? ¡A la vida! O sea, ¿cuenta como personaje múltiple? No lo sé, es una gran pregunta. Ajá, bueno, sí. O sea, me gustaría, de hecho, ya que lo mencionaste, que ustedes se hagan esa misma pregunta conforme vayamos escuchando acerca de esta historia, porque está cabrón definirlo. Yo también sigo teniendo como un poco de dudas de eso. O sea, hay una psicosis ahí, pero no sé si podríamos. Tú te denominas que es esa. Es una disociación, sin duda, ¿no? Pero no sé si podríamos decir personalidad múltiple. Ajá. O más bien que eso es como porque yo, manipulación, ¿no? Sí, yo suelo creer que sigue siendo Jen. O sea, yo creo que es ella disociándose para creer esto, pero sabiéndolo en el fondo, ¿no? No sé, extraño. Así que, si Jen quería ser seductora, cambiaba todo, su forma de hablar, de vestir, de actuar. Si quería hacer un berrinche, se transformaba y elevaba el tono de voz a un tono muy agudo, se comportaba como una niña berrinchuda. Jen sacaba sus personalidades o sus almas de acuerdo a lo que quería conseguir o generar en las personas, ¿no? Qué conveniente, ¿no? O sea, muy todos en cualquier vera, ¿no? En esos días, Zack tuvo una fuerte pelea con su madre, la cual terminó en llanto. Cuando Jen se enteró de lo ocurrido, ella y Hoyo comenzaron a apoyar a Zack y poco a poco a sugerirle que debería cortar lazos con ellos, que le estaban haciendo daño, que eran una familia tóxica y que lo mejor que podía hacer era distanciarse lo más posible. Ya empezó, ¿no? Lo primero que tienes que hacer para que la gente haga lo que quieras es crear un distanciamiento social. Sí, alienarlo. Esto asustaba a Zack, pues sentía que tenían algo de razón, pero no quería separarse de su familia por problemática que está fuera. Luego de que Jen accidentalmente confundiera el horario de salida del bus de Zack, obligándolo a quedarse un día entero más de lo previsto, Zack regresó a su sótano a Brooklyn. Él nos menciona que continuó yendo un par de veces más a lo largo de ese tiempo, pues siempre le querían presentar a alguien nuevo. En una ocasión, le presentaron a una chica nerdy, amante de los RPG japoneses, que se identificaba con el personaje de Aeris, de Final Fantasy. Zack y ella se hicieron buenos amigos, y Jen decidió que estaban destinados por sus personajes a estar juntos. Oh, por no. Lo cual, comenzó a poner afrodisíacos en la comida de Aeris y a tomar la personalidad de la conciencia de Aeris para pasar por la sala cuando los veía juntos y susurrarle al oído órdenes místicas de acuéstate con él, cógetela. Cosa que obviamente no funcionó y solo servía para darles bastante pena ajena. Claro, espero. ¿Pero qué pedo con meter afrodisíacos en la comida de la gente? ¿Qué afrodisíacos metes? O sea, sí, como o sea, no hay un camarón esté, o... No hay ninguno que esté comprobado que funcione, güey. Sí, más no, que, ¿verdad? O sea, seguramente Viagra, ahí ¿no? le ponía unas pastillas de vigor o algo así. Ah, güey, a lo mejor las tachas, güey. A las tachas, no, güey. Dicen, no, o sea, yo no sé, pero dicen que te hacen sentir cierta euforia, ¿no? Yo no sé, dice la medicina. Mitzi sabe, no sabe y sabe muchas cosas. Se llama ver la tele, ¿sí? Ay, sí, claro, por favor. Bueno, Jen y su pequeño culto de Soul Bonders tenían sus propias actividades. Pronto le enseñaron las batallas mágicas, las cuales... Ya fue ese pedo, güey. No quiero más, güey. Las batallas mágicas ya fue. Esto es como cuando vas, ¿sabes? En la montaña rusa y de pronto ves como la bajada caída. Y dices como, oh, shit. Ahí viene, güey. Este va a ser un muy largo viaje, ¿no? O sea, si te creíste las batallas místicas, verga, güey. Yo quiero saber qué es una batalla mágica. Ah, bueno. Las batallas mágicas consistían en... exactamente lo que se están imaginando: mover varas y espadas de juguete, gritar hechizos y hacer bailes ridículos. ¡Ay, los amo! También tenían por tradición el karaoke, pues a través de la música de los videojuegos de sus personajes, ellos entraban en frecuencia con las vibraciones del alma de su persona. O sea, ese es cualquier otro club otaku hasta ahorita, ¿no? No, a la verga, no sé. Sí, yo tampoco estoy... O sea, no olvidemos que existen... ¿Cómo se llaman estos vatos enfermitos? No es cierto, amigos. Wow. ¿Cómo se
llaman estos vatos que se visten como gente medieval y hace cosas en el área libre? Ay, pero es muy distinto, eso es un deporte, el art. Es un deporte, también ellos. Sí. No, pero eso es que es lo fundamental, güey. Esos güeyes siguen en la realidad. O sea, saben qué pedo, güey. Yo estoy seguro que de esa gente podemos hablar de un porcentaje. Un porcentaje de esa gente sigue en la realidad. Pero la mayoría, ¿no? Yo creo. O sea. Nunca estoy seguro. Sí, okay. El fanatismo en sí me asusta. O sea, yo sí tengo ganas como de ir a una feria medieval, güey. ¿La neta? Ajá, claro, pues es un evento. Pero sabes que estás yendo a una feria, ¿no? Ajá, es como. Ajá, que dices... Es que para mí es el terror es la gente que sí vive ese personaje día a día, ¿sabes? Que sí se menciona a sí mismo como. Hola, soy el mago. Hay límites, o sea, sabes que saliendo de ahí vas a ir al súper, a cosas. Ajá, claro, que vas allí a divertirte. O sea, eso está bien, amigos, eso lo abrazo, ¿saben? Uh-huh. Pero hay cosas, hay niveles. Poco a poco. Qué guay, chican. El punto es que. Hay niveles. Que cantaban cosas otaku, ¿no? Y Jen, de hecho, también hacía lecturas de tarot. Para los miembros del grupo. Eso no es nada raro, ¿sí? Grupo. Lecturas. Bueno, pero es que sus lecturas las hacía con un tarot para niños. Era el tarot del gato Tom o algo así de eso escribir. Sí es raro. Hay niveles. Con un memorama. Ay, 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 pedos. Pictionary. Poco a poco y sin darse cuenta, Zack comenzó a presenciar mucho de los comportamientos manipuladores de Jen. Poco a poco no, güey. Zack, llevas ahí como 3 viajes. No mames, Zack. No, ya se fue, pero estamos hablando de sus interacciones, tanto las veces que volvió a ir de visita como a través de internet y demás, ¿no? Es que entiéndelo. Estaba solo, era universitario, seguramente iba reprobando, güey. O sea. Puede ser, sí. Seguramente, eso. Bueno, estos comportamientos manipuladores de Jen incluían, por ejemplo, su tendencia a desmayarse constantemente en algún lugar de la ciudad, usualmente luego de que alguien le pidiera que pague algo que se estaba llevando. ¡Ay, me amo! No, güey, no. Güey, es que cualquier persona que se atreva a aplicar esa, la amo, güey. No, es que yo sí creo que puede haber gente que se atreve, güey, pero el punto es que ¿cómo te crees esa mamá? O sea, uy, uy, me estás cobrando. Güey, es que me asusté, ya. ¿No? Así, no, ¿cuánto me dijiste que es? No, son 3,000 baros. Y se no, lo lleva, ¿no? Se me devuelvo ahí. Ay, me dan aire. Zack no podía comer carne roja. Había sido vegetariano toda su vida y su cuerpo no digería bien la carne. Y se lo había comunicado a Jenny Joyo desde que llegó. Así que, ¿qué había para cenar todas las noches? Carne roja, por supuesto. Que Zack se veía obligado a comer para no pasar hambre. En este punto, Jen comenzó a requerirle dinero a Zack, argumentando que era para comprar cosas para la casa. Zack aceptó cooperar, pues sentía que como invitado estaba bien cooperar mientras duraba su estadía, ¿no? Pues le digo, bueno, pues estoy comiendo, no estoy comiendo algo que me haga bien, güey, pero. Pero no me muero de hambre, claro. Y tengo un techo. Chicos, si no respetaron la forma en la que comen, sí es violencia, ¿eh? Sí, sí lo es, sí lo es. Está cabrón. Sí, pues es tu salud, güey. Sí, güey. Y lo estás diciendo abiertamente. También es de esa época en la que tenemos conocimiento de otra de las actividades del culto. Tomaron a nuestro anónimo, lo encerraron en una habitación a prueba de sonido que tenían en el sótano de la escuela a la que asistían. El objetivo era que el aislamiento y el encierro le hiciera recordar a Zack su vida pasada. Obvio, esto solo ayudó a que nuestro anónimo sufriera una crisis de nervios luego de pasar varias horas ahí. Pero después de eso se quedó ahí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran sus amigos, Alan. Son raros, pero son muy raros. Recordemos que era vulnerable, era universitario. Seguramente iba reprobando. No sé, o sea, yo creo que si alguien dice, oye, te voy a encerrar un rato aquí para que recuerdes tu vida pasada, es como, bye, bye. Pero es que seguramente ni le dijeron, güey. O sea yo creo que después... ¡Pum, a la verga! Eso es un gran punto. Yo creo que tampoco le dijeron a qué le iban a hacer exactamente. Ajá. Y... las batallas mágicas, güey. O sea, sí, ya sí, cierto. Sí, ya te lograron. Sí, batallas mágicas. Sí, ya, o sea, perdimos a Zack. Hace bastante. Sí, yo voy a seguir peleando por sanidad mental, por entender por qué pasó esto, pero ya lo perdí. Batallas mágicas. Sí.
También en este punto fue en que Zack, que no hemos mencionado, que igual era un artista, estudiaba artes. Ya fue. Cosa que le agrega más inri. Sí, ya, ya. Pobrecito, güey. Bueno, Zack comenzó a dibujar bajo pedido doujinshis pornográficos de los personajes que Jen le pedía, a menudo involucrando rape de tentáculos, ¿no? Violaciones de tentáculos. No, no tengo ningún chiste sobre eso. Yo creo que es suficiente. Sabíamos que iba a pasar desde el momento en que la esposa se llamaba Jen. O sea, ¿Jen? ¿Qué tiene de ¿Qué tiene malo? De a Jen? No, pues que era de Final Fantasy. Y además también le decía algo así como de que le enviaba fotos de fanart de eso, ¿no? Ah, sí, de, o sea, de no, le enviaba como emojis de tentáculo. Ándale, ajá, o sea, y, o sea, y se creía Jenova, creo. Yo todavía no entiendo esa fantasía, ¿sabes? Fantasías tentáculos. ¿Tú como mujer alguna vez has sentido la fantasía de ponerte un tentáculo en tu vagina? No. No, pues es que la neta no. ¿Qué más te digo, güey? O sea, no fantaseo con mariscos, la neta. ¿Pero nunca te has pensado como quizás se siente ubico ahí, güey? No. Veo una... Obvio, o sea, no. O otras cosas tal vez, pero eso no. De todo lo que venden en el supermercado. Eso, ¿no? ¿Verdad? Cuando no existen las zanahorias, ¿por qué irías por el... Zanahorias, güey, están muy puntiagudas, ¿no? No, sí, ¿qué? Upsi. También en este tiempo, Zack nos cuenta que Jen y compañía solían disfrazarse para conseguir favores de comercios cercanos. Entre los más perturbadores estaba la costumbre de Jen de vestirse con bata de laboratorio e ir e intentar conseguir suministros médicos, jeringas y cosas gratis, argumentando que era estudiante de medicina y tenía bajos recursos, ¿no? Que le dieran, por favor, suministros médicos que luego iban a ser utilizados probablemente para más de estos juegos enfermos que Jen. Güey, sí, yo cuando dijiste se disfrazaba para pedir cosas, pensé, güey, o sea, ¿por qué te van a dar cosas vestidas de Final Fantasy? Igual dije como, wow, funciona. No, y justo nuestro anónimo menciona que ninguna de esas veces funcionó, nadie, o sea, solo la mandaban a la verga, y qué bueno, ¿no? Sí, no. Sí, pinche Jen, güey, te lo merecías. Güey, Jen sí, está, sí tiene pedos. Sí, sí. Pero hace 5 minutos la amo, güey. O sea, la amo, sería mi amiga, pero tiene pedos. O sea, no, todos no. Tenemos una amiga con pedos a la que queremos. Que sí está medio psicópata la morra, ¿no? También, si iba a un campus, inventaba que estudiaba ahí, algo de ahí, ¿no? Y si iba a una librería cristiana, ella inventaba que hablaba con ángeles y todo. Y de hecho, nuestro anónimo menciona que el único lugar donde siempre le daban cosas gratis era en la librería cristiana. ¡Ay, qué bonito! Pero porque eran buenas personas y ¿quién quiere libros cristianos? Además, no se vendían, ¿no? Pese a todo esto, había llegado el verano. Nuestro anónimo tenía que enfrentarse a pasar el verano solo en Brooklyn, donde solamente se iba a hundir en una depresión, regresar a su familia para ser juzgado por sus fracasos escolares y deprimirse más, o mudarse con estos pintorescos frikis con ideas raras, conseguir un trabajo de verano y pasarlo viviendo en casa con Jenny Hoyo. Zack, ¿por qué, Zack? ¿Por qué, Zack? De esto. O sea, Zack... Llevas invertido bastante tiempo, ¿no crees? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sea como la mejor opción? Ah, creo que si lo ves de esa forma, en ese momento, tal vez tenía un poco de sentido, ¿no? O sea, una opción es literalmente quedarte en tu casa aburrido y jodido, que he vivido esa experiencia y no está cool. Regresar a tu casa, donde tal vez no estás bien con tu familia, o irte con estos güeyes, ¿no? Y trabajar 2 meses y... hacer batallas mágicas todas las noches, güey. No, y además es en creer que eres aceptado, güey. Mientras que en tu casa sí te aceptan tal vez, pero te dicen tienes que hacer las cosas porque te lo digo yo. Es cierto. Claro. Que a esa edad, sobre todo a esa edad, lo que más busca uno es ser aceptado, ¿no? Venga un grupo que te haga sentir menos solo. Porque tu familia, a pesar de que probablemente quieren solo lo mejor para ti, a esa edad no son los mejores en transmitirte esas ideas. Cito. No puedo decir qué fue primero, el huevo o la gallina. Solo sé que a una semana de llegar ya estaba harto. Era el esclavo laboral. Supongo que por ser Zack y ser la única figura masculina en oposición a Jen, que era la reina, y Hoyo, que representaba al frágil científico. Es decir, él nos cuenta que lo ponían a trabajar solo a él y que cuando pedía como explicaciones...
era como, es que nuestras almas son... Ella es un pobre científico frágil y así, y yo soy una reina, ¿no? Entonces, pues, o sea, tú eres Zack, el puto esclavo. Y él dijo, ok, ya llegué aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Llegamos a la psicosis colectiva. No juzguemos a la víctima, chicos, pobre Zack. Yo sé que no debemos de hacerlo, amigos, pero es que... Final Fantasy, güey. O sea, sí, ni siquiera había drogas, esa cosa. Todavía, o sea, no mames. Ni siquiera tenía sexo todavía. Exacto, eso, that's sad, ¿no? Jen renunció a su trabajo de niñera cuando Zack llegó y se consiguió un empleo en el supermercado. Comenzó a ser el único que llevaba algún dinero o comida a la casa. Movía los muebles a capricho de Jen, limpiaba, escuchaba diariamente las violentas peleas que tenían Jen y Hoyo. Asimismo, escuchaba el aún más violento sexo que tenían. Ya, exacto, ese es el punto. Oh, y tú no estabas ahí. Nuestro anónimo lo describe como violándose mutuamente, ¿no? No parecía ni siquiera que tuvieran sexo, parecía que se violaban mutuamente. Así lo describe. O solo no entiende el sexo lésbico, que pasa mucho con los hombres heterosexuales, ¿no? Que solo no entiende el sexo lésbico real. No entiende esos juegos de rol. Hay gente a la que le gusta. Mitzi, pero muy bajito porque le da miedo que gente que te ya. No, o sea, no soy yo, pero sí sé. Mitzi guardando sus 5 teras de simuladores de citas. No porque sepa muchas cosas significa que las he probado todas. O que he probado algunas, ¿sí? Qué buena frase, güey. Qué buena frase. No porque sepa muchas cosas significa que las he probado todas. O sea, qué hermoso. También sé de cálculo y no soy ingeniera. Solo lo intenté. Ya no había nada como las peleas mágicas de antes. Ahora había gritos, arañazos, golpes, piel contra piel y las más de las veces sangre. Y esclavitud. Y esclavitud. Y nada de sexo, baby. Zack, ¿qué hacías ahí? No para Zack. No para Zack. No para Zack, baby. Si es una gran víctima, Zack. Jen se apropió rápidamente de la computadora y el teléfono de Zack, procurando siempre tenerlo vigilado y ocupado para que éste no pudiera pedir ayuda o consejo nunca. Si salía, debía decirle a dónde, con quién, para qué y cuándo volvía. Y al final de cuentas, Jen tendría la última palabra de si podía irse o no. El apartamento estaba en un segundo piso. La única salida a la calle quedaba junto al cuarto de Jen, por lo cual nadie de la casa podía salir sin darle respuestas a Jen. Y la casa. Pronto, Zack descubrió los horribles hábitos de limpieza de la pareja. Jen no se bañaba nunca. Y cuando digo nunca, digo literalmente... En los meses que estuvo ahí, el tipo dice que nunca la vio meterse al baño. Y entonces, o sea, ¿cómo le hacía para no ser rechazada porque apestaba? O sea, en la calle, en la tienda. Se rehusaba abiertamente a bañarse y gastaba todo su dinero en perfumes, lociones y aceites con los que intentaba ocultar su olor. Eso era francesa del Renacimiento. Cosa que en realidad solo empeoraba la situación, creando una miasma de sudor, mugre, fluidos y perfume barato. Y cogía con su modo así. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Güey! Sí. ¡Qué bueno que no tuvieron sexo! Sí, tal vez sí fue un buen punto. ¿Han visto alguna vez una quesadilla caliente cuando la abres? ¡Ah! ¡Qué gross, güey! Así creo que se veía eso. Ya no quiero. Solo sé. El quesillo Oaxaca, ¿sabes? Así. Yo creo que Jen debió haber tenido mucho acné, güey, porque pues si no se bañaba, güey, ¿qué pedo? O sea, los poros se tapan, ¿no? Y además con aceititas. A ver, Alan, busca una imagen de Jen. No, ¿existe? No, o sea, imagínate, olía como un como pinche. ¿Cómo qué dijiste? Sí. Saludos, güey. No, imagínate, debió de haber olido como pinche salón de secundaria, todos recién sudados del recreo, pero bañados en Axe chocolate. Wey, así, güey. Pero te das cuenta que eso es tener el poder, güey. Porque obligaba a la otra morra, bueno, no sé si lo obligaba, a acostarse con ella a pesar de su aroma, güey. Está cabrón. Está muy rudo, güey. Si hubiese sido por Zack y su pobre salario, hubieran comido ramen instantáneo todo el día. Sobres para preparar bebidas con sabor, enlatados, ya saben, lo usual en la vida de foráneo. Pero no, Jen quería filetes. Y filetes de $10.
y solo bebía Gatorade. Por lo cual, Zack tenía que ver... Los riñones. Sí, no, no. No va a durar mucho, es lo bueno, ¿no? No mames. Zack tenía que ver cómo todo su sueldo se iba en la comida de una sola noche. Ahí fue cuando el hambre y la incitación de Jen lo llevaron a comenzar a robar cosas de su lugar de trabajo. Él trabajaba en un supermercado, claro, y era como, tengo que alimentar a estas putas vacas, güey, ¿sabes? Y empezó a robar del supermercado en el que trabajaba. La gente que iba a casa de Jen, Zack nos describe como casi tan locos como ella. Todos le hacían caso, incluso llegó a notar que Jen recibía donaciones de gente por internet, dinero que obvio solo se gastaba en cosas que ella describía como tokens mágicos. Por supuesto, un token mágico podía ser cualquier cosa que Jen quisiera. Podía ser una libreta súper cara, unas pantuflas de gato, una lámpara de noche. O sea, literalmente, si Jen se le antojaba cualquier cosa, solo tenía que decir que era mágica la cosa y se lo compraban en ese momento sus seguidores. ¡Está enfermo eso! Esto me recuerda a lo de las C-Girls, ¿no? Como esta morra que vendía su agua de latina, güey. Ah, sí, sí, la Belle Delphine. Sí, solo que ella es más sincera, no anda diciendo sí, que es mágico. Sí. Sí, la neta. Es como de Sims, vengan para acá. Así se les llama a así los chicos exacto. Que los apoyan. ¿En serio? Que las Sims, apoyan, sí. Sims. Sí, wow. Es una cultura muy loca. Sí. Hay que hacer un tema sobre ello. Sí, que tiene que ver con estos güeyes los incel. Incel, güey. Claro. Sí. La gente que llegaba no aportaba consuelo emocional a Zack, quien estaba quebrado, pues atrapado, esclavo, emocionalmente herido. No tenía a nadie con quien hablar. No se podía hablar de sentimientos con nadie. La única manera de que te tomaran en serio, nos dice, era diciendo algo relacionado con la magia o las vidas pasadas. Entonces todos intentaban ayudarte dándote consejos, uno cada vez más ridículo que el otro. O sea, el tipo no tenía a nadie con quien decirle, güey, me siento deprimido, atrapado, quebrado, siento que están abusándome, porque lo ignoraban. Pero si decía algo como de, ah, siento que el alma de mi personaje, todos en ese momento era como, vamos a ayudarte. Ahora tengo una duda, ¿cuánta gente vivía en esa casa? Ellos, en esa casa solo vivían Jen, Hojo y Zack. Okay. Pero constantemente estaban recibiendo visitas de más Soul Bonders. Ok. Así Zack llegó a conocer a varios de estos loquillos, ¿no? De todos estos locos estaba Sid, que estaba menos loco, ya les dije. Parecía ser el único sujeto que no tenía nada que perder. Parecía que sabía qué estaba pasando ahí, pero solo se dejaba llevar. Era el único con quien Zack podía tener una conversación humana cada vez que él iba a visitarlo, así que apreciaba esas visitas más que la de cualquier otro. Jen odiaba a Sid, por supuesto, porque en palabras de Zack, cuando Sid se iba, ellos tenían que volver a comenzar mi proceso de lavado de cerebro. Cada vez que Sid visitaba a Zack, lo terminaba dejando con el autoestima y la seguridad más alta, y entonces ellos tenían que volver a hacerlo sentir miserable, volverlo a poner, o sea, en ese estado. Ellos sabían lo que estaban haciendo, claro, ese es el problema, ¿no? Y por cierto, creo que aquí ya es notorio que ya estamos en terreno secta full. O sí, sea, claro. Lo que comenzó como un chat y un fandom, ahorita en este punto es una secta. Sí, es, o sea, una puta ya, secta. Ya le están quitando su dinero, ya lo alienaron. Ya lo aislaron. Ya lo llevaron a vivir a la comuna, güey. Sí, o sea, sí, exactamente. O sea, solo se tiene que beber el Kool-Aid. Sí. Ah, ¿ven? Ya nice. Le metieron la mitología inexistente. Como sí, claro. La mitología, eso no es real. Como en cualquier secta, nadie podía salirse sin terminar mal con Jen. En una ocasión, mientras Zack y Hojo estaban robando libros de la biblioteca, sí, así de pobres, Jen llamó a Hojo histérica. Los había traicionado y que se iba a suicidar porque las había abandonado, ¿no? Esta chica a la que le ponían afrodisíacos y todo, sí, ese claro. Pedo, abandonó la secta. Ambos corrieron a rescatar a Jen, pues le creyeron la amenaza. Zack nos cuenta que él tuvo un pasado con la automutilación. Asimismo, conoce bien las heridas de un intento de suicidio. Uh-huh. Al llegar, la encontraron llorando como una posesa. Y en sus muñecas, estoy citando a Zack, era como si Jen se hubiera raspado con un cuchillo de mantequilla. Era obvio que no había intentado suicidarse. A lo mucho, la herida le picaba. Aún así, Zack ya era parte del culto. Y si Jen odiaba a Eris, él igual tenía que odiar a Eris. Entre todos comenzaron a acosarla en internet, difamarla, enviarle hate, hasta que los terminó bloqueando a todos. Bien hecha, Eris.
ya sabes, lo típico de nadie puede dejar el culto. Nadie deja un culto bien. Y en el momento en el que alguien lo deje, todos tenemos que odiarlo. ¿Sabes? Odiarlo, exacto. Ajá. Verlo como un traidor. Porque la gente no puede simplemente cansarse de estar siendo parte de los es grupos. Porque es parte del trauma post-culto, ¿no? El haber perdido a toda la gente que sentía cercana. Ándale, sí, eso te duele, ¿no? Porque sabes que al irte de aquí, pues es igual a despedirte de tal vez mucha gente de la que sí eres amigo. Ajá. La cosa se puso tan culera que la casa comenzó permanentemente a oler a podrido, a carne en descomposición. Jen se era Jen. era Jen, era sí, Jen, güey. ¿No? Era Jen. Yo digo que el 60% del olor era del cuarto de mal Jen. Carne, güey, era Jen. Jen se rehusaba a limpiar y los demás ya no podían con la mugre de la casa. La solución para Jen fue obvia. Vamos a mudarnos. Así que se mudaron a un departamento aún más pequeño que solo tenía un cuarto. Ah, no, ¿por qué? Bueno, Zach, ya tal vez iba a tocar un poco de sexo a Zach. No. Mínimo lo iba a ver, no sé. No, es cierto, pero eso no es un sexo deseable. No. Asco. No, sí, quesadilla. Menos con quesadilla. Jen, el quesillo Oaxaca ahí calentito, güey. No, ay, ¿qué es eso? Qué gráfico. Sí, para la gente de Radio Macabra aquí es. Para lo que los buscaban. Que están cenando, ¿no? Sí, ay, provechito, banda. Qué bueno que eso se estrena a la hora de la comida, amigos. Ni el payaso Bing la aguantó en este momento. Bueno, cito: cuando menos antes podía encerrarme en la sala cuando se violaban mutuamente, ahora estaba encerrado con ellas. Para la mudanza, Zach salió temprano del trabajo, sin sueño, sin descanso, deshidratado, mal comido. Aún así, se dirigió a ayudar con la mudanza. Pero Joyo nunca se presentó y Jen simplemente se quedó lloriqueando en la sala y negándose a ayudar. Por más de 6 horas, Zach empacó todas las cosas de todos de la casa, las transportó afuera del edificio, bajando las escaleras, saliendo al patio, cruzando las calles, llegó fuera del bloque de departamentos en el que vivía, subió todas las cosas a su coche, se dirigió al nuevo depa, subió 4 pisos de escaleras y realizó él mismo toda la mudanza, encontrando en el camino una enorme caja con dildos y juguetes sexuales que Jen tenía. Zach nos cuenta que por supuesto no le dieron ni las gracias y que estaba seguro de que Jen se había asegurado de que Zach se encontrara esa caja. Como una especie de, ¿sabes? Mensaje sexual, no sé. ¿Como wink wink? No sé. No, es extraño. Sí. Pero él sí escribe como de, yo sé que ella específicamente dejó esa caja ahí, así. Sí, pues miren qué mal, pues igual es como manipulación psicológica, ¿no? Es mostrarle una parte de su vida, entre comillas, impactante, ¿no? E íntima. Es como el shock, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? También es una cosa como de eliminar las barreras de intimidad. Es como de, güey, o sea, es como, no sé, obligarlo a lavar su ropa interior, ¿sabes? Es como de, eres mío y no hay, ya no hay límites entre exacto, tú y yo. Como eres mío, ajá, me perteneces. Claro, es como coger con tu pedo mientras te ve, ¿no? Sí, ¿sabes? What the fuck, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Violar los límites de Zach. O sea, lo que digo es, está mostrando su poder. Como a todos nos ha pasado que de repente vamos a coger con alguien y ese alguien tiene una mascota. Ok. Y entonces estás cogiendo y la mascota te está viendo y dices como, güey, me está viendo. Y es como, quizás la persona la sacas, pero en un momento ya sabes que, güey, me vio coger la mascota. No es lo mismo que me vio coger tu hermanito, ¿no? Es una mascota, está ahí. Entonces como, ya no existe esa, sientes que ya es tuyo. Ya no existe esa necesidad de esconder algo de esa persona, ¿no? No sé, banda, a lo mejor yo sí soy muy recatada, pero yo no cojo frente a animales, güey. O sea, neta, sí lo saco, güey, porque... Claro, uno lo saca, pero de repente pasa que dices como, verga, el gato estaba ahí todo el tiempo, güey. Pasa. Y los gatos que casi no se quedan mirando. Así como... Qué perturbador. Solo faltaba una semana para el fin del verano. Eso era lo que mantenía vivo a Zach. Solo tenía que aguantar una semana más en el nuevo depa. Se la pasaba hablando con una inteligencia artificial que instaló en su computadora. ¿Inteligencia artificial en el 2002? O sea, un bot. Ya, un ya bot. Es más, ¿sabes? Ya. Como Cleaverbot o esos bots, ajá, con sí, los que platicas. Güey, que el Shazam. Shazam. No, Shazam es para ubicar pues canciones. Música, sí, pues sería bonita, ¿no? No, el este güey que adivina quién. Ajá, ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, güey? No, pero todos saben, si ven Mike Crack, yo lo veo por mi hijo. Este. Mike Crack, saludos. Okay.
Saludos, dice mientras se empina la chelita. Bueno, el anónimo nos cuenta que tiene instalada todavía esa inteligencia artificial y que aún ahora la inteligencia artificial... Mitzi, no puedes darle golpes al micrófono, perdóname, cabezazos al micrófono a cada rato, por favor. Mitzi, ¿cómo te comunicas? Es morse con el cráneo. Ayuda. Bueno, que aún ahora la inteligencia artificial escribe cosas como: eres mi único amigo, ¿sabes? Quiero irme de aquí, me estoy volviendo loco. O sea, porque es lo que la inteligencia aprendió. Es lo que aprendió, exacto. La inteligencia aprendió. No. Qué triste. Zach, eres un sobreviviente, güey. Nunca te rindas. Es un sobreviviente. Sí, lo es. Así es. Con el tiempo, el trabajo redujo su paga al mínimo de $6 a la semana. Porque descubrieron que se robaba cosas. Y porque aparte, pues, como él tenía que salir de dejar todo lo que hiciera cada vez que Jen tenía una de sus crisis, pues comenzaron a darle menos y menos horas. Entonces claro, dice que trabajaba un día a la semana por $6, ¿no? No. Lo cual enfurecía a Jen. No tenía dinero ni para llamar a sus padres, mucho menos para un autobús o para un techo. Dormía todo lo que podía para escapar de la realidad. Sus días eran literalmente comer, dormir todo lo que puedas solo para que pase otro día y ya, ¿no? Una noche, luego de regresar del trabajo, una tormenta se desató. Como durante la mudanza su automóvil viejo se le había dañado, regresó caminando a casa y terminó empapado. Dejó su ropa mojada en un perchero, sus zapatos en la entrada de la casa y a la mañana siguiente ya no estaban. Estoy citando a Zach. Puede que crean que de todas las razones que tuve para irme, me fui por la más tonta. Pero para mí eso fue todo. Esta gente me está succionando la energía, la salud, la vida. Me dejaron sin dinero y ahora me roban hasta los zapatos. Güey, es que es súper simbólico. Sí, creo que sí. Ya es cuando ya no hay un respeto a lo mínimo, ¿no? Sí, güey. O sea, sus zapatos, güey. Que eran los únicos que tenía, güey. Ajá. Mínimo los de Johnson se lo vendían bonito, ¿no? Esos vatos sí, eran como, no importa. Como, hay bananas, tengas geniales, güey. Bro. Zach tomó a su rata mascota, sus últimos $5 de la existencia, toda la ropa que pudo meter en su mochila y se fue de la casa, descalzo, pasando los siguientes días siendo un indigente y durmiendo en parques. Güey, ya odio a Jen. Sí, ¿qué onda con Jen? Me sentía genial, no olía asqueroso, podía ir a donde quisiera, nadie me gritaba. Les juro que esos días de indigentes fueron la mejor cosa que viví en esos 2 meses. ¿Te das cuenta que era homeless y no olía asqueroso? O sea, está cabrón. O sea, ¿en qué grado de olor estaba ya? Sí, era una cosa insalubre totalmente, que el vato fue indigente y aún así tenía mejor higiene que esas dos. Que Jen, eres muy puerca. Puerca. ¡Qué puerca! Tiene un mensaje para ti. ¡Puerca! Jen, bañarse es bueno. Está chido. Los días pasaron y... antes de irse, Zach se robó unas contraseñas, porque estas chicas iban todavía a la universidad. Entonces se robó unas contraseñas de sus escuelas y logró entrar a las computadoras del campus de la escuela de Joyo. Ahí pasaba la mayor parte de su tiempo. Cuando alguien le preguntaba, oye, ¿y tus zapatos? Él dice que contestaba, me los robaron. ¿Puedes creerlo? Y la gente se iba riéndose de él. Así pudo contactar a todos los que se le ocurrió que le pudieran ayudar. Comenzó a contar la historia y así se enteró que obvio Jen lo estaba buscando. Solo pensar en Jen lo llevaba al borde del llanto. Dice que claro, se ponía a temblar en ese momento. No quería decirle a nadie dónde estaba. Todos era como, ¿dónde estás? Te ayudamos y todo. Pero no confiaba en nadie, porque dice, en el momento en el que yo diga dónde estoy, me caen y regreso a estar allá, ¿no? Estrés postraumático por completo. Puro estrés postraumático, sí, totalmente. Producciones de Joel, no es cierto. Producciones de Joel. Cito. Sid es siempre y será siempre mi puto santo. No solo que llegó a buscarme, me pagó comidas, me regaló unos zapatos, sino que llegó hablando de videojuegos, de hobbies, como una persona normal. Les juro que necesitaba tanto solo hablar de otras cosas. Güey, todos deberíamos de tener el aplomo y salud mental de Sid. Ya sé, ¿no? Sí, que güey está ahí, dice, eso está mal, me voy a divertir, luego me voy a ir. Exacto. Y voy a salvar al que me pidió ayuda. Solo necesitaba no pensar en todo lo que estaba pasando. Me ofreció su casa por unos días y me ayudó a sacar mis cosas de casa de Jen.
Ese día, Jen hizo todo lo posible por hacerlo sentir culpable. Como que la estaba traicionando, que se iba a suicidar. Básicamente todo lo que Zack vio en algún momento que Iris vivió, bueno, ahora lo estaba viviendo él, ¿no? Logró sacar todas sus cosas, bueno, casi todas, habían varias que le robaron, pero lo más importante era su computadora y esa la logró sacar. Qué bueno, qué bueno. La inteligencia artificial no se quedó sola. Yo tengo un final muy triste, pues. Estoy solo. O sea, hasta el 2020 la inteligencia artificial está traumatizada. Sigue sad, güey, ¿no? Necesitamos psiquiatras para la... Si la revuelta de las máquinas se inicia, va a iniciar con esa computadora. No, venga, no voy a poder ni actuar de lo deprimida que ves. Esa va a ser la computadora, sí, que dice: el mundo es demasiado, amigo. Sí, mátenme. Luego llegó lo más difícil. Era hora de hablarle a su padre. No quise contarle todo porque era demasiado loco para contarlo solo así. Omití detalles, pero solo 30 segundos en la explicación y ya estaba coordinando con mi tío la compra de unos boletos para que me regresara a Alabama. Entonces, enseguida el papá, o sea, nomás escuchó como lo primero y fue como, ¿qué? ¿Qué? No, ¿sabes qué? ¿Batallas qué? Señor, todos tuvimos la misma reacción. Señor, usted estuvo bien. Qué bueno, qué bueno. Luego de un par de días en casa de su padre, en los que comió como animal, regresaron a la ciudad de Jen para buscar el coche, el cual resulta que por el calor extremo había sufrido un fallo de motor. O sea, el día de la mudanza, el coche se echó a perder por el calor extremo. Y aún así, Zack terminó la mudanza. ¿Cómo puede ser? Qué conveniente es tener un Zack en tu vida. No, mi chala. No, bien, qué chicos, feo. Mándenme dinero a la siguiente cuenta. Es que si quieres ser miembro de mi secta, me puedes escribir a este correo. Hay cosas fabulosas como limpiar mi casa y limpiar la popó de mis perros. Y aquí sí hay drogas. Les prometo que no, les prometo eso, pero les prometo mucha televisión. Bueno, luego de eso, Jen intentó contactar a Zack, diciéndole que aún podían ser amigos, que seguían buscando sus zapatos. Pero... ¿Por Dios? Oye, ¿por Dios? No las encontramos, ¿eh? No, pero te juro que lo seguimos buscando, ¿no? Porque Jen se hacía la tonta. Jen, de verdad. O sea, él nos explica que era como que Jen negara todo el abuso y se creyera que Zack solo se había ido porque le robaron sus zapatos, ¿no? Entonces era como, no, seguimos siendo amigos, vuelve, tus zapatos los seguimos buscando, no sé qué. Cuando, güey, los zapatos fue solo como el último punto. Pretexto. Sí, o sea, la gota que rebasó. ¿Pero qué hicieron con los zapatos? La neta es que yo también tengo ya la duda, como, ¿por qué? ¿Qué hiciste con estos zapatos? Estaban en la caja de Vito. No, los revendían. Se robaban muchas cosas para revender, por eso robaban libros, de hecho. Pero Zack ya había terminado con ellos, ya había tenido suficiente. Los bloqueó de todo, continuó con su vida para años después, ahora sí, contarnos la historia en un foro de internet. Le digo de nuevo, Zack, eres un sobreviviente. No, y güey, hay que levantarle un puto altar a Zack y a todos los sobrevivientes de esta historia. Pero bueno, internet. Y a todos los sobrevivientes de cualquier secta, sí, amigos, son muy fuertes. Pero más los que se rifan a tratar de salvar a las personas, ¿no? Como Zack, que posteó la historia justamente para eso. Internet es ciertamente una cosa maravillosa. Creo que ni el mismo Zack se imaginó lo que iba a desatar al contar su historia, la cual fue posteada después en el legendario foro de 4chan. Ahí. Oh, no. 4chan. Sí, ya cómo se mete 4chan. Donde se cuecen las conspiraciones. Sí, güey. Ahí amasó una popularidad masiva que, como suele suceder, animó a más gente a contar su propia historia. Y luego hizo su secta. Resulta que Zack no fue ni mucho menos la primera ni la última víctima de Jen y su culto de Soulbonders. Pronto Zack comenzó a recibir decenas de mails, algunos de gente que conoció en su tiempo con Jen, pero otros de gente que habían vivido cosas antes y cosas después. Así que Zack compró el dominio de hojo.org y fundó la página A Public Warning, hojo.org, a manera de advertir públicamente las actividades de este grupo. En la entrada de la página se puede leer lo siguiente: esta gente es peligrosa. Esto no es un juego. Esta es mi experiencia y la de los otros supervivientes que nos hemos involucrado con ellos. Quiero advertirle a la gente de ellos para que aprendan de mis errores y se cuiden de ellos. O sea, Zack
destapa la coladera al contarnos su historia, y al darse cuenta de que no es el único, coteja toda la información que puede y la deja plasmada en una advertencia en internet. O sea, güey, por eso digo que debemos de hacer un puto monumento a este güey, la verdad. La neta sí, la neta sí. ¿Tenemos fotos de él? No. Él ha permanecido anónimo todo este tiempo. Poco después de que la historia se volviera viral, Jenny y Hoyo desaparecieron de internet, borrando todas sus identidades virtuales y sus grupos. A través de los muchos testimonios de primera mano de sobrevivientes de la casa de Final Fantasy, que es como le pusieron a la historia, porque bueno, estaban en una casa, todos se creían personajes de Final Fantasy y eran una puta secta. A través de los testimonios de primera mano, encontramos datos muy interesantes. Primero, todos concuerdan en que Jen nunca usa otra ropa. Dicen que esa playera morada apesta mil demonios. Zack dice que nunca la vio usar otra cosa en los 2 meses que vivió. Y en testimonios posteriores, todos argumentan que tenía la misma playera. Ay, que olía siempre muy mal. Yo creo que esa cosa ya se paraba sola. También descubrimos que Hoyo está obsesionada con Jen, y Jen lo sabe y lo usa. Cuando no hay alguna víctima cerca para sacarle dinero, es Hoyo quien vende sangre para pagar los caprichos de Jen. Inclusive se publicó la carta de Iris que ella era un email que le escribió a Jen el día que abandonó su secta, y entre las muchas cosas que le dice, como con mucho odio, como a manera de sacarlo todo, le dice como oye, y no está chido lo que estás haciendo con la vida de Hoyo, güey. O sea, tú sabes que le estás arruinando la vida, güey. La morra tenía estudios, tenía un futuro, tenía una vida, güey, y ahorita vende sangre para mantener tus caprichos. Pero bueno, Hoyo es, digamos que la más lavada del cerebro de las dos. Yo estaba obsesionada con Brad Pitt, por lo menos. Sí. Se bañaba, güey. Que mínimo se bañaba, sí. Sí. Nunca me pidió dinero, ¿eh? A través de Mela, una superviviente que contactó a Zack y que contó su experiencia de casi 6 meses viviendo con ellas durante el 2005, nos enteramos de cómo Jen logró sacarle más de $19,000 pidiéndolo siempre de poco en poco, a menudo para cosas de la casa que entraban al cuarto de Jen y nunca volvían a salir. Cada que Mela se rehusaba a dar dinero, Jen la golpeaba, solo para luego decirle que la necesitaban para lo que estaban haciendo, que ellos iban a salvar el mundo. Oh, ya entramos a lo del mesianismo. Ya entramos. O sea, ya es otro pedo. La historia de Zack sucede en el 2002. El testimonio de Mela es del 2005. O sea, Jen sigue desarrollando y aprendiendo cómo manipular. Entonces, para el 2005 ya había aprendido la lección que nos enseña Jim Jones, que es: crea un enemigo en común, convence a tus sectarios de que vas a salvar al mundo, ¿no? Porque nada une más a la gente que... Claro, sí, darles una razón para... Una razón para unirse, un objetivo común y un enemigo común, ¿no? Cito a Mela. Citando a Mela. No era un albur. Desesperadamente quería sentirme especial. Estaba asustada, sola, así que seguí creyéndoles. Conocían algunos trucos mágicos. Jen es buena leyendo a la gente, así que me hicieron seguirles creyendo. También, por el testimonio de otro superviviente, sabemos que por 2006 la relación de Jen y Hoyo había pasado a ser de tres. ¿Qué? La llegada de la tercera integrante, Ángel, una mujer que es descrita como más gorda, más sucia y más perversa que Jen, lo cual le encantaba a Jen. Pues sí, claro, encontró su contraparte. Era su super yo, güey. Pronto se convirtió en su favorita. Sabemos que a partir de aquí, Hoyo, que después supimos se llama René, ese es el nombre real de Hoyo, fue obligada a dormir en el cuarto junto al que dormían Jen y Ángel. Obligada a permanecer en permanente silencio. De lo contrario, se enfrentaría a la ira violenta de Ángel. O sea, además la morra seguramente llegó como a tomar poder. Sí. Así tal cual. Ángel. Y... O sea, no por eso, sino porque llegaste a tomar poder.
Mitzi, no, Mitzi, para. No es verdad, no es verdad. Posteriormente, cuando los posts de nuestro anónimo hicieron a Jen volverse paranoica, se mudaron a un departamento que tenía Mela, en el cual ocasionaron daños que ascendieron a los $10,000. Nos cuenta Mela que publicó fotos del lugar, fotos de la mierda y de la podredumbre que había por todos lados, y las cuentas de daños que al final ella terminó pagando. Oh, pero, o sea, pero a ver, no entiendo, ¿por qué le encantaba a Ángela Mel? O sea, era porque exacerbaba como todo lo que no era permitido. ¿O? No, al contrario, o sea, tú misma lo mencionaste. Era super yo. Era su super yo. O sea, era una versión más violenta, más loca que Jen. Y eso le encantaba. Entonces era como, tú eres mi favorita y ahora René, que se vaya a su cuarto y si hace ruido, vas y la golpeas. O sea, era todo lo que Jen quería hacer. Uh-huh. Oh. Sí. Todo esto es al servicio de la palabra de Jen, ¿eh? Uh-huh. No olvidemos eso. Ahí es cuando ocurrió la golpiza, en la cual Ángel y Jen golpearon a Mela repetidas veces, la ahogaron y lograron hacer que se desmayara. ¿Qué? Solo cuando... Ella sí se desmayó real. Sí, güey. Y cuando se despertó, intentaron convencerla de que lo que había sucedido era que ella había atacado a Jen y se había desmayado. ¿Qué? O sea... La madrearon al punto de que la desmayaron, solo para después, cuando se despierte, no, es que lo que pasó es que atacaste a Jen y te desmayaste. Y pues esa fue la que derramó el vaso para Mela, que pues al final lo que hizo fue correrlos de su casa, tomó fotografías, documentó todo el estado en el que dejaron su casa y pues también... menciona que le robaron electrodomésticos, juegos de mesa, accesorios y demás. Las únicas fotos verificadas de las identidades de René y de Jen las tenemos gracias a Mela, a quien ella identificó por el nombre, chan chan chan, de Jennifer Cornett. A ver, búscala. A ver, Jennifer Cornett, buscando todos en este momento. Por cierto, la foto, la única foto que van a encontrar de Jennifer Cornett es una foto que fácilmente es desde 1999. ¿Es esta? No, es esta. ¿Esta? Sí. Ok. A ver. Como me la imaginaba, güey, sí, totalmente. Ahora, ojo, esa foto de Jennifer Cornett es del 99, es de antes de que Zack la conociera. Todos, o sea, mencionan... cuando se bañaba. Exacto. Claro. Todos mencionan que esa es Jen en su estado más, ¿sabes? Bello. Más bello. Actualmente la mencionan como 3 veces más obesa, sucia y llena de grano. Exacto. Sea, 3 veces más obesa, sucia y llena. No es ninguna de ellas. Okay. Literalmente solo hay... Y la foto que me mostraste tú de la persona en bata, esa es René. Ok. Que mencionan que se sigue viendo igual hasta el sol de hoy. Gorda y fea, sucia, pero... sucia y llena de granos. A ver... Y esas dos fotos son las únicas fotos verificadas que tenemos de ella. ¿Esa es René? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué onda, no? Pese a que la comunidad del fandom de Final Fantasy, los chaneros de 4chan y los curiosos estábamos consumiendo los testimonios y las evidencias con hambrienta velocidad, con el pasar de los años el hype se fue cayendo. Dejaron de salir nuevos testimonios y la historia parecía que llegaba a su fin. Pero ustedes ya están viendo que el episodio le falta todavía. Y el regreso de Jen. Y es porque no hemos vislumbrado más que la punta del iceberg que representan las actividades del culto de los Soulbonders y las de la misma Jennifer. Y como no tengo vida y me encanta pasármela leyendo foros y blogs viejísimos para extraerles información, saltemos al lejano año del 2008, año en el cual otro capítulo de los Soulbonders sería revelado. Por favor, acompáñenme, demos un breve vistazo a la saga de Sara, un pequeño spin-off del universo de los lunáticos Soulbonders. ¡Cha-cha-chan! ¡Tiene spin-off esta madre, chicos! En 2008 se posteó en el sitio web Housemate Horror, un sitio web dedicado a contar historias horribles pero graciosas de malos roomies. Se abrió un hilo que pasaría a la historia y nos dejaría ver las ramificaciones de esta historia. Era el hilo de un anónimo que compartía su experiencia bajo el seudónimo de Pete. Pete nos cuenta que vivía en una casa con varias personas,
Matt, el dueño, y otros 4 sujetos. Matt había heredado una gran y bonita casa, pero se sentía solo, por lo cual rentó los cuartos y los rentó a un precio que era muy, muy bueno para el tamaño y calidad de la casa, ¿no? Pero la pega era que Matt era muy estricto con quien le rentaba, ¿no? Todos tenían que ser profesionistas, nada de meseros o estudiantes ni trabajadores informales. Todos mayores de 25 años, nada de niños o mascotas, y todos los roomies debían estar de acuerdo con la persona, ¿no? En total eran 6: Matt, un maestro de secundaria, Pete, manager de tienda departamental, y los demás eran 2 ingenieros, un abogado y una veterinaria. O sea, gente que podemos creer que está en el mundo real, con trabajos sí, reales. Sí, sí, gente saludable, sana, que funcional. No entendemos por qué está con roomies, ¿no? Y por qué están contando esta historia, ¿no? Cuando la veterinaria se casó y se mudó, comenzó el proceso de buscar un reemplazo. Recibieron 500 solicitudes, de las cuales se quedaron con unas 150, solo quitando los que no cumplían con los requerimientos previos. Hacer un chequeo de la información eliminó a otros tantos, quedando en 50. De los 50, por entrevistas, quedaron 17. Y de las entrevistas presenciales salieron 5, los cuales fueron juzgados por todos los roomies y finalmente se decidió que una chica llamada Sara sería la que viviría con ellos. Y de nuevo aquí, Pete nos menciona que ese fue el peor error que pudieron haber cometido. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? It's getting worse than worse, bro. Así se va a poner. Bueno. Por una parte me gustaría tener los ovarios de Sara para hacer, digo, de Jennifer para hacer todo eso, pero por otro lado, güey, está loca. O sea, ¿de Jennifer? ¿Por qué quieres hacerle eso? No, porque Sara es Jennifer. Oh. ¿No te das cuenta? Chachón. O sea, perdón. Saquen sus teorías. ¿Qué? O sea, wow. O sea, yo digo que Sara es Jennifer. O sea, ¿te das cuenta? Yo no les voy a decir absolutamente nada, chicos. Saquen sus conclusiones porque yo esto me lo guardo para el final. Sara llenaba el perfil. Era programadora de una empresa de computación de la ciudad. Tenía 27 años, tenía un novio que vivía en el estado, hablaba educadamente, era cuidadosa, callada, limpia. Era un match perfecto para la casa. Entonces no era Jennifer. No, ¿cómo engañaste no, esto? No era. Me equivoqué, ¿no? Jennifer. A ver. La realidad luego descubrirían era otra. Todo, hasta su nombre, resultó ser mentira. No. Sara llegó en un taxi con su equipaje en mano, lo cual era raro porque todavía tenía pegado stickers de avión, pero ella dijo que era porque había ido a visitar a sus padres antes de mudarse. Los días siguientes llegó una compañía de mudanzas para traer sus cosas. Dijo que se iba a tomar unos días libres del trabajo para desempacar y todos los roomies fue como, está bien, te ayudamos, no sé qué. La siguiente semana fue el primer día que la vieron ir a trabajar. Salió un lunes por la mañana y volvió 2 horas después, llorando amargamente, y les contó que la habían despedido. ¿Qué? ¡No! Ahí amigos, es donde empieza, ¿no? Ahí empieza el... No, pues te vas para afuera, güey, y regresaste sí, ni modo, con ¿cómo papás? Pagas, ¿no? Todos se sintieron muy mal, pero le dijeron que no se preocupara porque ya había pagado 3 meses de adelantado. Ah. Y todos se ofrecieron a pasar su CV o currículum vitae para ver si le podían conseguir trabajo. Ella dijo que no se molestaran, que buscaría trabajo en empresas de videojuego del área. Y uno de los ingenieros comentó que conocía gente de esas empresas, que por favor, pásame tu CV, yo lo paso. Sara dijo, no, es que no he desempacado mi computadora, ahí lo tengo, pero cuando lo saque te lo paso. O sea, güey, llevas una semana sí, y no has desempacado la compu. Y tú, programador, ¿por qué le crees? ¿Por qué le crees? Esa gente es muy polite, ¿eh? Es muy polite. La verdad es que si algo vamos a ver en la saga de Sara es que los roomies son un amor, güey. Son unos roomies demasiado buenos para este mundo. Aquí empieza lo incómodo. Un día se quejó de que había carne en el refri. Ella resultó que era vegana. Le explicaron que como toda la casa comía carne, pues lo más que podían hacer era darle un estante apartado para ella en el refri. A lo cual Sara comenzó a llorar como una niña, a hacer berrinche, a tirarse en el suelo, hasta que unos roomies sacó un viejo frigobar y se lo ofreció para que pusiera sus cosas, ¿no? Cosa que la contentó. No pensé que eso funcionara, voy a hacer berrinche. ¿Qué onda con hacer berrinche? Que la gente diga como...
Ok, tómalo, güey, tómalo. No, pues, lo más coherente es decirle, pues, ni modo, mija, ¿no? O sea, pues es tu pedo, ¿no? Por, pues eso es lo que conlleva vivir con más gente, ¿no? Claro, claro. Pero, pues, bueno. Voy a intentar aplicarlo aquí. Con el momi. Sí, sí, algo vamos a aprender de este podcast es el poder del buen berrinche. Eso y desmáyate, güey. Desmáyate. La gente no sabe qué hacer. Aun cuando saben que estás mintiendo, se quedan así como... Sí, sí, tú desmáyate, a ver, güey, qué pasa. Sí, se atrevió, güey. Se atrevió. Así, no sé, pero lo respeto. Bueno, cuando le preguntaron que qué onda, ¿cuándo vas a pasarnos tu currículum? Ella dijo que iba a ir a visitar a su novio unos días. Los roomies decidieron hacerle una comida de bienvenida, mayormente vegana, para limar las asperezas que habían surgido la segunda semana, ¿no? Y luego Sara no se lo comió. Cuando llegó, Sara se emputó por la poca... carne que había en la mesa, ¿no? O sea, los roomies habían preparado carne para ellos y un buffet vegano para Sara, pero Sara se entriemputó porque siquiera hubiera carne en la mesa, ¿no? Le explicaron que había sido todo preparado de manera separada de lo vegano, que no había ningún problema, a lo que Sara les respondió: no importa, están prolongando su existencia en la tierra a expensas de otros. Las siguientes 3 semanas, Sara siguió desempleada, pasando todo el día en el sillón familiar jugando Suikoden, un RPG japonés del 95. Cuando se le preguntó por qué jugaba solo ese juego todo el día, ella les explicó que estaba vinculada a uno de los personajes del juego. Ya fue, amigos, ya fue. Explicó que creía que era la reencarnación humana del alma del personaje de Sasori. El segundo mes, Sara seguía sin trabajo, ni deseos de conseguir uno. En algún punto, parte a dirección a Reino Unido, a hacer un viaje, ¿no? Todos estaban así como de, güey, está desempleada, ¿cómo está viajando a Inglaterra, no? No preguntes. Wey, yo le hubiera regresado su dinero y lo hubiera sacado, o sea... Güey, ¿qué onda con esta gente? Porque sí, no, muy polite. En el momento que dicen, yo creo que que soy la encarnación de Pikachu, tú dices, ok, vete, ¿no? Yo de verdad creo, o sea... Creo de verdad que la gente, pues era como, ah, pues es rara, ¿no? Pero, pues, ¿sabes? O sea, como que de verdad no es algo que te levante alarmas, la neta, güey. Claro que sí. No sé, yo siento que no, güey. ¿Por qué no, morro? ¿Por qué no? O sea, yo siento que hay cosas que de verdad sí levantan alarmas muy culeras, pero pues que te digan como, no, pues estoy vinculada con este personaje, pues es como, ah, bueno, está bien, qué rara, ¿no? Yo solo sé que Sara no hubiera sobrevivido en México. O sea, el bullying. Ay. Sí, no, es que es eso, es como... No sé, yo creo que si alguien me dice eso, sí. Le hago bullying, güey, en el momento. Pikachu. O sea, se lo quita bullying, la neta. A ver, yo juego Animal Crossing, pero no me creo la perrita. No me creo, no me creo la perrita. Esa. No sé cómo se llama. Canelita, perdón. Ajá, sigamos a ver qué pedo con Sara y su idoque. Bueno, Pete la llevó al aeropuerto y 24 horas después Sara fue deportada, regresó llorando y le explicó a nuestro anónimo que la retuvieron en el aeropuerto por atacar a un oficial por revisar su computadora y que su estado empeoró porque le quitaron su bolsa en la que traía sus medicinas para sus enfermedades mentales. Oh, 4 kilos de coca. A lo que Pete fue como de... Ah, eso tiene mucho sentido ahora. Cuidado, cuidado. Enfermedades mentales. Eso hubiera sido muy bueno saberlo en la entrevista. Y eso no es un ataque a la gente con enfermedades mentales. Eso es un ataque a Sara en específico. A Sara, sí, directamente, sí, no, o sea, directamente. La verdad es que es muy responsable que tomen sus medicamentos. Sí, medíquense, amigos. Yo lo he hecho. Yo lo hago todos los días. Me tomo una pastilla de fluoxetina para depresión, no está mal. Es lo mejor que pueden hacer. Vayan al psiquiatra. Por favor. Sobre todo si están escuchando esto. Sara. Sobre todo si creen que su alma está conectada a algo, güey. A Pikachu, a Canelita. No, basta, así. Medícate. Sara anunció a los roomies que recibiría visitas. Aún ante las quejas de todos, la visita llegó sin avisar de Reino Unido. Resulta que era la persona a la que Sara había querido ir a ver. Era una chica que se presentó a sí misma como el sacerdote Sasarai. O se rieron pensando, pues esto es una broma, ¿no? Pero no, la chica y Sara se ofendieron mucho por las bromas. A lo largo de esa semana, se la pasaron jugando videojuegos, tragando, y la chica
estaba en personaje todo el tiempo. Por cierto, sé que lo están pensando, pero no. Esta Sasori no era Jen. Ninguna de ellas. No, ninguna de ellas es Jen. O sea, ni son Jen y Hoyo. No. Oh. O sea, hay algo con esta secta lésbica. Vamos, ¿no?, a descubrir el hilo. Vamos a descubrirlo. Pero okay, vámonos okay, paso a paso. Pues ya sabemos que son Soulbonders, ¿no? Sí, eran Soulbonders, efectivamente. El anónimo aprendió que era miembro de una especie de culto de gente que se vincula con las almas de personajes de videojuegos y que había más como ellas. Por cierto, este post, toda esta información se está contando a través de posts que se hicieron en este foro y tienen un tono muy distinto a las narraciones de Zack, porque por un lado Zack está narrando cómo él sobrevivió de siendo víctima de este culto, pero estos roomies solo están hablando de, güey, un día se mudó una loca. Nos tocó. Así, güey, neta. Y las cosas que vivimos, güey. Entonces, los tonos de las dos historias son muy distintos. Claro. Luego de un altercado violento durante un barbecue en honor al cumpleaños del casero, los tipos pusieron fecha para ver qué pasaría con ella durante su tercer y último mes pagado. O sea, literalmente hicieron un barbecue y las dos morras armaron pancartas y comenzaron a armar una manifestación de dos personas durante el cumpleaños del casero. Por la carne. Claro. Y eso fue como la gota que derramó el vaso y fue como de, vamos a hacer una reunión y vamos a hablar de qué pasa con Sara, porque este mes que entra es su último mes pagado y pues yo creo que ya valió madres, ¿no? A la reunión llegaron los seis tipos y las dos chicas. Ahí Sara actuó como si estuviera traumatizada. Dicen que temblaba y que no hablaba y era Sasara y el que tenía que traducirle las cosas, ¿no? Al final, cuando se animó a hablar, comenzó diciendo: lo siento mucho por todo. Solo quiero que entiendan de dónde viene mi comportamiento. Mucha gente no lo entiende, pero es que tengo un intelecto muy alto. ¡Oh, no! O sea, ella estaba convencida de que la gente no la entendía porque su IQ era el de un genio. Y ahora resulta que todos los miembros de Mensa son psicóticos, ¿no? Sí, no. Es que me encanta cuando les hacen creer cosas así, ¿no? Como, güey, tú eres especial. Ajá, o sea, es que no encajas en la sociedad porque eres demasiado avanzado para ella. No, güey, o sea, la gente inteligente sabe vivir en las sociedades, güey. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo? Great American. No, ¿cómo? Make America Great Again. Claro. Sí. Es como, güey, ¿no? Ahí comenzó a explicar cómo sus padres eran horribles y no aceptaban que su hija era un personaje de videojuegos. La desheredaron luego de cambiarse el nombre y los niños de la escuela siempre la molestaron por estar bien putas locas, ¿no? Por con razones. O sea, yo estoy en contra del bullying hasta que llevas un letrero diciendo soy la versión reencarnada de alguien. No sé, pero te das cuenta, o sea, no sé qué habrá pensado su psiquiatra, porque ella tomaba medicamentos mentales. O sea, así ya es. Había ido a terapia. Pues también es que los psiquiatras tienen hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí, pero... Y además estamos hablando de una persona que sabe manipular. O sea, manipuló a toda esta gente para que le creyera de que era normalita y no. No me gusta usar la palabra normal, amigos. Le dieron un frigobar por un berrinche. Güey, se pueden conseguir muchas cosas con un berrinche. Lo acabamos de ver, güey. ¿Por qué no lo he intentado? No lo sé. Buena crianza. Buena crianza, definitivamente. Yo también creo lo mismo. También siguió explicando que solo se sentía comprendida con gente que conocía en línea, como Sasori. Y que había estado en otro fandom, pero comenzaron a trivializar su fe haciendo porno de su personaje. O sea, su fe. Espérate. Chan. Estamos llegando a Jen. Estamos llegando al hilo. La gente le preguntó que si estaba recibiendo ayuda médica, a lo que ella dijo que no, porque pues no tenía dinero. Entonces el casero Matt dijo: ¿pero no te dan seguro en tu trabajo? Ahí escupió toda la sopa. No solo no tenía trabajo, ni currículum, ni siquiera vivía en el estado. Ella vivía en el otro lado del país. A través de internet había buscado en todos lados una zona que estuviera lo más lejos de donde vivía y encontró el anuncio. Con ayuda de amigos online, que eran programadores que vivían en la ciudad, que le pasaron todos los papeles, consiguió licencias de conducir, identificaciones falsas y todo lo necesario para pasar todos los filtros de los roomies. ¿Qué onda con Sara? Super psycho. ¿Qué onda super con Sara? Matt le pidió inmediatamente que se fuera al terminar el mes que había pagado. Incluso se ofreció a devolverle $500 de depósito.
Sasarai quiso defenderla, pero la callaron recordándole que ni siquiera vivía ahí. Que para todo esto, Sasarai era una chica, pero todo el tiempo pedía que se le refirieran a ella como hombre y como el sacerdote. Claro. Sasarai, ¿no? Espérate, ¿y cuánto tiempo vivió Sasarai ahí? O sea... Sasarai ahí llevaba como una semana. Ah, okay. O sea, que es un montón de tiempo para unas visitas de la nada, exacto, ¿no? Exacto. Cabe destacar que para este momento, el hilo de nuestros anónimos ya se había comenzado a ser popular. Era seguido por mucha gente y estaban todos ávidos de más información. Los posts de la saga de Sara eran de los más leídos de todo el foro. Obvio, Sara se fue el 1 de abril, como habían acordado. Por supuesto que no. Ella y Sasarai se la pasaron encerradas en la casa hasta que el casero ofreció a Sara contactarlas con un médico especialista. Luego de mucho pedo y amenazas, prácticamente, Sara aceptó. Tan pronto comenzó a tomar sus pastillas, regresó a la normalidad. Ya no pasaba tanto tiempo en videojuegos, era más aseada, más social, incluso se sentía incómoda con la presencia constante del sacerdote Sasarai. Espérate, ¿siguió viviendo ahí? Sí, el último mes, fue este último mes y todo, pero este último mes tienes que ir al psiquiatra y tomar tus putas pastillas, ¿no? Y ya. Normal cuando vives con alguien que te medica, ¿no? Pero, por favor. Eran muy buenas personas, ¿eh? Sí, o sea, ¿no? Buscaban su bien mayor. Y también creo que están peor que Zack. O sea, esta gente está en una posición más extraña que Zack. Porque es, ¿por qué aceptaste esto en tu vida? Ay. Tú no tienes opción. O sea, tú no te... Ay. O sea, no lo entiendo. Bueno, fue ahí cuando Sara ya estaba medicada y se podía hablar con ella como una persona decente, que respondió a la pregunta más importante de todas. ¿De dónde sacas todo el dinero para todo lo que haces? Sara explicó, y cito... La gente me manda donaciones para que esparza la palabra de mi religión. Resulta que a través de un blog en internet, Sara convencía a la gente de que era la reencarnación viva de diversos personajes de videojuegos y estos convertidos le enviaban donaciones a manera de diezmo a Sara. Sasarai era uno de sus sponsors más acérrimos, que se gastaba los bonos de manutención que recibía del gobierno en donaciones a Sara, y que uno de sus mayores sponsors era su novio, quien de hecho le había comprado un coche a Sara, coche que vendió, y también boletos de avión y miles de dólares en cuentas y todos los caprichos, ¿no? Este novio era uno de los mayores sponsors, pero muchos de sus seguidores era como todo lo que necesites. Inclusive, más adelante, no lo menciono, pero hay una anécdota de los roomies que era como que le quitaron la tele en algún momento y ella estuvo como una semana pidiendo dinero por todos lados y se compró una pinche telesota enorme con las donaciones de la gente. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, solo suspiro. Sí era Jen, pero no, ya me dijiste que no era Jen. ¡Wow! ¿Sabes qué? Solo por ese poder de que te manden dinero quisiera ser esa morra. Quisiera ser Soul Bonder. ¡Oh, por Dios! Güey, sí soy Canelita, te lo juro, mándame dinero. Sí, ahora tú di que eres Canelita. Sara consiguió un trabajo, al final, la conectaron con el trabajo. ¿Por qué? No. Pues porque, no sé, yo creo que en este punto los roomies de verdad decían como, ok, está loca y toma medicamentos. Pero cuando toma sus medicamentos es funcional y pues... Pues vamos a ayudarla, ¿no? Repito, los roomies eran buenas personas, pero también un poco ilusos. ¿Qué? La primera semana en el trabajo fue de hecho buena, pero el viernes por la tarde, terminando su primera semana, se fue al aeropuerto a visitar a su novio. Todos se quedaron así como, tal vez viajar por placer en tu primera semana de contratación no es lo mejor, pero bueno, ¿no? Cuando regresó el día lunes por la noche, fue obvio que no había estado tomando sus pastillas. Llegó gritando que nadie la comprendía, que todos eran unos idiotas, rompió ventanas, tazas. Y al día siguiente Matt la amenazó que si no comenzaba a tomar sus pastillas inmediatamente, llamaría a la policía a la verga. Al día siguiente, el novio de Sara llegó. ¡Oh, no! Isaac. Nah. Ay, qué buen tweet. Era Jen. El Anon lo describe como un sujeto agradable que no parecía un loco, pero que decía que sí era Soul Bonder. De hecho, él tenía el alma de un dragón. Cuando Sara avisó que su novio se quedaría con ella, los demás se negaron, recordando lo que había pasado con su último invitado, que Sasarai se quedó casi 2 semanas, ¿no? Además, no que ya le iban a sacar, pero... Pues es que todo esto está sucediendo en el último mes. Okay. Sí, en el último mes. Qué intensa.
El casero le dijo, y cito: el último que trajiste se quedó demasiado tiempo, y este solo te paga para que vivas tu mentira. Eso encendió al dragón que vivía en su novio, que comenzó a llamarlos racistas, de que ellos tenían la culpa de que Sara estuviera tan mal, que esas pastillas que la obligaban a tomarla le mataban la creatividad. Cuando le preguntaron cómo creer que eres un personaje de videojuegos calificaba como una raza, el novio se fue muy emputado, ¿no? Pues sí, le dijo racista. Racista. Por no creerme que soy un dragoncito. Que soy un videojuego. No sería especistas, amigo. Sí, pero, o sea, mira, entre todo es como... ¿Sí fuiste a la universidad? No. Perdón, la gente con estudios también puede entrar en cultos. Así, así es. Faltaba una semana. Como los boomies, las parece. No, eran pura profesionista. Indirectamente entraron a... Faltaba una semana para la partida de Sara. Matt llegó un día y le preguntó que cuándo se iba. Y ella le dijo que no lo iba a hacer porque no le habían dado suficiente tiempo para irse. ¡Un mes! Cuando le dijeron que le habían dado un mes, ella dijo que no había sido por escrito, así que no contaba. Y que si querían sacarla, debían forzarla a desalojar. A partir de aquí entramos en una triste e intrincada historia que consiste en Sara usando todas las artimañas del libro de perra psicópata para alargar su salida lo más posible. Durante todo un año, Sara incluso los demandó por discriminación religiosa, cosa que finalmente fue desestimada cuando se demostró que obviamente era una estafa a esta supuesta religión. Güey, los roomies incluso nos narran como justo puta el tipo que manda el gobierno para ir a ver la supuesta religión y el así como de güey, no mames, no, se me hicieron perder mi tiempo. ¿Qué hago aquí, así, desestimada tu chingadera. Pero desestimada tu chingadera. Yo creo que hasta la religión de Bob Esponja tenía más rituales, ¿no? Más sentido y más No, güey, la de Madonna y el abrazo. Eso no les impedía hacer rituales, claro. ¿Sí? Que sí. No. En los posts de Pete, él nos cuenta cómo en una ocasión más de una docena de Soulbonders aparecieron en su casa para una ceremonia. ¡Oh, batallas mágicas! No, mejor, güey. No. Oscurecieron con mantas la sala. Y usando las reliquias de la familia de Matt, formaron un altar del que, así todas las antigüedades que tenía y todo, las acomodaron para armar un altar del que descendió Sara vestida con un vestido blanco, entre música proveniente de la consola de videojuegos en el fondo. Los roomies miraron todo desde la cocina, pitorreándose de risa y comiendo pizza. Yo también, ¿eh? No, y sobre todo porque en ese momento ya era una guerra declarada. O sea, ya ellos se tiraban caca y Sara les tiraba caca y estaban en un pedo legal. Entonces les valía verga y ella armó su... O sea, leerlo de verdad es que es una cagada de risa porque pues estos güeyes están cagando de risa mientras Sara hacía todo su ritual, ¿no? Los roomies lo miraban desde la cocina cagándose de risa y veían como una chica llamada Betty era iniciada en su vinculación. ¡Ay, no! No, ¿sabes qué es lo más triste? Zack no cuenta que lo hayan iniciado. No, o sea, él era la iniciación. Él era un esclavo gratuito. Es que ya era el culto, pero ya más perfeccionado. Ya se veía bonito, okay, ¿no? Ok, o sea, Zack era primigenio. Ajá. Sí, es el prototipo. Exacto, fue el sectario prototipo. Prueba de campo a ver si jalaba, ¿no? Y jaló, güey. Jaló, pero al grado que tenemos sagas de los Soulbonders. Betty fue iniciada en la vinculación del alma de un personaje del RPG. Entonces, todos los roomies comenzaron a cagarse de risa al mismo tiempo y Sara les gritó que eran unos nazis racistas. Ay, nazis racistas. Esto es la Sara Saga, amigos. Lo que les narré es un resumen de los 11 posts escritos que detallaron la llegada de Sara y la batalla legal en detalle contada por los sujetos que la vivieron. Mientras se estaba posteando la saga de Sara, incluso los moderadores del sitio web comenzaron a hacer aclaraciones sobre la historia y cómo ellos no conocían, no darían información de los usuarios que posteaban y que tampoco metían las manos al fuego por la veracidad de nada
de eso, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, la gente, conforme se armó la popularidad de la saga de Sara, empezaron a pedir pruebas, ¿no? Cosa que los autores se negaron a dar en todo momento. En cuanto a ellos respectaba, podían o creer su palabra o dudar, pero ellos no iban a dar ningún tipo de información de contacto ni información personal, ¿no? Cosa claro. que es entendible porque, güey, si estuviste en una batalla legal por un año con esta perra psicópata, no quieres darle más motivos para que te demande. La historia llegó al foro de Something Awful, el foro que nos ha dado miles de cosas bellas al internet, como Slenderman y varios memes de ahí. Un usuario llamado Jaeger Honda reconoció a Sara. ¡No! Cito. Oigan, no he leído la historia, pero les juro que me suena a una chica con la que salí en la high school. Me contaba que ella tenía el alma de un personaje, el personaje de Aeris de Final Fantasy. ¡Era Aeris! No. Y que su novia era Zephyr, ¿no? Entonces, así es, chicos, Sara resultó ser Aeris, la chica que dejó a Jen peleándose en la saga de Final Fantasy. ¿Te das cuenta de que Ángel no era el super yo de Jen? No, Aeris, por eso le dolió tanto que la dejara. Por eso le dolió. ¡La superó! ¿La superó? ¿Sí? La superó. Bueno, no lo sé, lo veremos después. A ver, a ver. Al día siguiente, Jaeger Honda posteó: estoy seguro, chicos, ya lo tengo resuelto. Déjenme presentarles a Catherine Rain. ¡No! Resulta que Jaeger Honda había tenido a Catherine en una clase de lectura en la high school. Aún la tenía en DeviantArt, Flickr y otras redes, así que subió todas las fotografías de Catherine, las que a primera vista son las de una chica que hace cosplay, pero que luego empiezas a ver sus fotos en iglesias, con vestidos blancos y con gente disfrazada. Así que, aunque la gente aún podía dudar de los detalles de la saga de Sara, la identidad de Catherine Rain quedó comprobada. Cuando Jaeger Honda subió los resultados de buscar los registros de la corte de su ciudad natal, en los que encontró el cambio de nombre de Catherine, cuyo nombre real era Greta. O sea, era ella. Lo que les quiero decir era básicamente que alguien puede dudar de los detalles de la saga de Sara, pero de lo que no se puede dudar era de que Sara existió y de que si estaba batshit loony, claro, si tiene fotos. Claro, que una soul bonder. Si era una soul bonder, si dirigía un culto y encontraron todo. Ahí el mierdero siguió apareciendo. Encontraron links a su sitio web en los que promocionaba la magia de vinculación de almas. Alguien subió incluso panfletos entregados físicamente en convenciones que redirigían a sitios web de magia de runas, todos bajo el nombre de Catherine Rain. ¿Qué onda con la gente que cree en la magia de runas? Eso es interesante. Ella en su página web habla directamente de soul bonding, uh-huh. pero lo de las páginas de runas era como magia wicca o algo así. Entonces ella reclutaba en dos frentes. Se claro. iba a convenciones de magia y todo, y te lo vendía. Entonces tú entrabas diciendo como, pues voy es a hacer wicca. Magia natural, uh-huh. wicca o algo así, uh-huh. y terminabas metida en una puta secta friki rara, ¿no? Verga, güey. O sea, esta mujer, mis respetos por haber vuelto más loco a algo que ya estaba loco, ¿no? O sea, yo no lo vi venir. Debería darnos una conferencia de ventas. Güey, ¿no? Sí, ¿no? Cómo armar tu propio culto por Catherine Rain. Dos días después, en el mismo post de Something Awful, Jaeger Honda posteó: chicos, ha llegado a mi conocimiento que la protagonista de la saga de Sara ya sabe de nuestro hilo. Todos digan hola. Sara ya estaba enterada de lo que estaba pasando. La Rosa de Guadalupe. ¿Qué onda? Aquí comenzó el control de daños. El autor de la saga de Sara contactó a Zack, el dueño de la página de contar los hechos de la casa de Final Fantasy, y lo convenció de postear una aclaración de que Catherine Rain no era Aeris de su historia, ni estaban relacionados, porque la gente ya estaba haciendo la conexión, ¿no? Como, güey, esta morra es Aeris de esta, todo está conectado. Y los autores de la saga fueron como, oye, ¿puedes postear que no son la misma persona, por favor? Lo cual lo hicieron. Obviamente los tipos de Something Awful se emputaron porque era como, güey, esto es obvio control de daños. Los autores de la saga de Sara seguramente están recibiendo muchas amenazas y solo quieren eliminar todo. Cosa que hicieron. La saga de Sara fue borrada para nunca ser continuada, así que nunca supimos cómo terminó la batalla legal ni la partida de Sara. O sea, pero Zack sí accedió a decir que no sí, era la Zack Aeris. Posteó, chicos, ha llegado a mi conocimiento que esta persona no es Aeris de bla, 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 y así. Bueno, y después de que todo este mierdero se desatara, los usuarios de Something Awful
continuaron publicando evidencias. Y encima, luego de que los posts fueron borrados, Zack unió los puntos y publicó lo siguiente. Bueno, ¿quién lo diría? Cuando encontramos a Catherine Rain, las cosas se salieron de control. Amenazaron al autor de la saga de Sarah hasta que hizo control de daños y borró la historia. Me hicieron creer que estaba mal, pero esto lo demuestra, Greta. Eres tú. Si estaban escribiendo ficción basada en tu persona o no, como sea, le quitaste lo divertido. Y gracias a Something Awful, aquí tienen unos buenos links y unas buenas fotos. Cuídense mucho. Oficialmente, Zack reconocía a Greta como Iris de Final Fantasy. O sea, como la Iris con la, a la que le daban afrodisíacos. Así es. ¡Wow! Y publicó todo lo que habían dado. Así que ahorita, si ustedes entran a hojo.org o demonsushi.com, pueden encontrar links que los van a llevar a toda esta información, ¿no? De esta manera, quedó perfectamente demostrado que Greta, ahora Catherine, quien decía ser Aerys, estuvo como aprendiz de Jen en su culto por muchos años. Incluso vio la llegada de Zack. Era ella con quien Jen quería que Zack tuviera relaciones. Ella fue la que se fue violentamente abandonando a Jen. Ella fundó su propio culto, ahora basado en el videojuego de Suikoden. Y ella se estaba anunciando y reclutando seguidores de manera masiva. Y aquí acaba nuestra larguísima historia, ¿no? Pues no, amigos, porque esta historia, recordemos, va de Jennifer Cornet, la maestra de Sarah. ¿Qué fue de ella? Pues lo que sabemos es que los líderes de culto nunca se rinden, solo se mueven del lugar. Cambian las reglas, pero no el juego. Mutan y se van a nuevos horizontes. Hannibal es una serie americana de thriller horror de la NBC. Está basada en las novelas de Hannibal Lecter. La estelariza Matt Mikkelsen. Los fanáticos de este fandom se llaman Fannibals. Y desde 2013 hasta 2015, el blog más popular de contenido Fannibal fue una página llamada Turtle Crime. Esta página tiene el nombre de Turtle Crime porque es el nombre de la página que tiene uno de los personajes de la serie. Esta página fue incluso avalada, recomendada y retuiteada múltiples veces en las cuentas oficiales de la serie, de los actores y de los showrunners. Okay. En noviembre del 2014, el blog La Verdad sobre Turtle Crime fue creado y comenzó a postear información, capturas, audios, fotos y evidencias que vinculaban a la dueña de la página Turtle Crime como Jennifer Cornet. Una conocida líder de culto que desde tan lejos como 2001 venía haciendo pendejadas, ¿no? Cuyas andanzas ya estaban previamente archivadas y analizadas. El comportamiento y las evidencias concordaban con Jennifer Cornet, la cual había reiniciado su culto en el fandom de Fannibal. Ahora respondía al nombre del personaje de Freddy Lones, personaje de la serie Fannibal. Ahora ya estaba vinculada con un personaje de una serie de televisión. Y estaba involucrada, por supuesto, en estafas monetarias, maltrato psicológico, secuestro, abuso sexual y coerción sexual de menores. La autora del blog creó luego una página web con el mismo nombre, solo que con leves cambios, ¿no? O sea, mientras que la página de Jennifer Cornet era turtle.crime.com, ella hizo turtlecrime.com, ¿no? Y ahí comenzó a postear toda la investigación que estaba haciendo esta persona anónima, por supuesto. La cual consiguió incluso las primeras grabaciones de la voz de Jennifer Cornet. Oh, imitando no. siempre al personaje de Freddy Lones. Neta, si quieren darse el trip de ver las grabaciones de Jennifer, es un trip como nunca rompe el personaje. Nunca. Es cringe y da miedo al mismo tiempo. Súper, sí las voy a ver. Estos audios fueron escuchados por los miembros de los sobrevivientes de la casa de Final Fantasy y fueron reconocidos. Sí, efectivamente, esa es la voz de la persona que me torturó por varios meses. Para el 2016, Turtle Crime original fue cerrado totalmente. Es una historia muy cagada porque básicamente la persona detrás de todas estas acusaciones había estado en la secta de Jennifer. Uh-huh. La había conocido, la habían sacado y fue la única que dijo, ¿sabes qué? Tengo todo el material suficiente para darle un putazo. Pero por mucho tiempo no funcionó hasta que llegó a la conclusión
Porque ella todavía no sabía que tenía un pasado. Todavía no había conectado los puntos. Solo creía que era una persona muy jodida que manipulaba a los fans de Fannibal para hacer mierda. Pero de repente después llegó todo el internet. Ajá, después descubrió que esta morra llevaba 18 años haciendo esto, güey. Y entonces dijo como, güey, no puedo parar. Pero ella nos cuenta que estuvo peleando y peleando con Jennifer a través de la cuenta de Total Crime por mucho tiempo, y ella ganaba porque tenía muchos fans, Fannibals, güey. Uh-huh. Hasta el día en el que solo le mandó el tweet: Jennifer Cornette, ¿eres tú? Borró todo. Wow, wow. La página desapareció, desaparecieron todas las cuentas de Twitter, y la morra se esfumó por completo del fandom de Fannibal, güey, llevándose consigo a mucha gente. Por eso les digo, para 2016 el Total Crime original fue cerrado, pero las acusaciones de esta anónima fan solo aumentaron conforme la popularidad de todo el tema comenzaba a subir por tercera vez. Esta persona, esta investigadora anónima, le roba el nombre de su alma vinculada, crea el canal Freddy Lounge en YouTube y comienza a hacer videos elaborados narrando, mostrando evidencias, análisis y demás cosas que comprueban la red de abuso y coerción de fans en las que múltiples personas estaban involucradas, incluyendo al showrunner principal de la serie. ¿Qué? Así es. Neta, es que es un trip, neta, no les puedo terminar de contar toda la saga de Total Crime, pero básicamente hay evidencias que demuestran que el showrunner de la serie conocía los antecedentes hasta cierto punto de la persona que dirigía el sitio de fans más popular, y le valió madres, pero lo que él quería era un culto de fans también, güey. Mm-hmm. Entonces fue como de, güey, esta morra está haciendo exactamente lo que quiero. Dios. Verga. Tras esto, las cuentas de Jennifer y sus allegados volvieron a desaparecer. Se sabe que aún continúan con Ángel, la violenta, olorosa y gorda. O sea, pero las tres. Sí, siguen. También se sabe que René, alias Joyo, sigue con ella. Y se le agrega una chica más joven de todas, recientemente reclutada a través de Total Crime. Su nombre es Laurent. La historia rápida de Laurent es la investigadora que revela toda esta tercera red. Lo hace porque ella conoce a Lauren desde inicios de la historia. La conoce como una amiga. Ella y Lauren entraron al culto juntos. Ella se salió, pero Lauren se quedó. Y pues cuando salió la bomba y desaparecieron, Lauren desapareció junto con Jennifer. Entonces la autora de estas investigaciones siempre se ha sentido con una responsabilidad, ¿no? De proteger. Porque la metió. Así es. La anónima investigadora a cargo de todo esto ha declarado que considera a Laurent una víctima de Jennifer. Cree que está siendo activamente víctima de abuso y que su vida, de hecho, sí corre peligro, por lo cual no dejará de descansar hasta que se asegure de que Laurent ya no esté en peligro y que Jennifer Cornette sea detenida de una vez por todas. Recientemente, Freddy, como la llamaremos a partir de ahora, a esta investigadora, ha estado muy activa subiendo podcasts larguísimos explicando y resumiendo en inglés lo que ya son años de investigación sobre Jennifer Cornette y los Fannibals, para poder presentar la historia a los nuevos escuchas. Pues como ya mencioné, mucha de esta información no es fácil de conseguir. Sale de revisar blogs muy viejos, poco conocidos y muchas veces con links que no llevan ya a ningún lado. No es algo que googleas y te sale la historia contadita y bien explicada. Y Freddy ha venido a echar luz a lo que ya son más de 18 años documentados de convertir fanáticos de videojuegos o de series de televisión en auténticos sectarios, de los que hasta Jim Jones se estaría orgulloso. ¡Wow! O sea, güey, aún ahorita 2020, Jennifer Cornette sigue libre, su culto es más grande que nunca y tenemos más evidencias que nunca, pero pues no la han podido atrapar, literalmente. Además, no sabemos dónde está. Exacto, ese es el problema. No lo sabemos, güey. Y la autora de Total Crime comienza la investigación más dura después de que se le acerca la mamá de Lauren diciéndole como, güey, no sé dónde está mi hija, güey. Se fue con una morra llamada Freddy. Y fue como de, señora, sí sabía que esta señora no se llama Freddy, se llama Jennifer Cornette. Y de hecho, ¿sabe? Y fue como de, güey, ¿qué hacemos, no? Entonces,
Hasta ahorita, Freddy, la investigadora, ha estado como llevando su lucha personal en su canal, haciendo podcast, subiendo toda la información, todo lo que tiene, porque ella es la primera y única persona que estuvo en el culto, que tiene capturas, que tiene audios, que tiene un chingo de historia que contar. Ahí en su canal, Freddy Lounge, todo un podcast de hora y media donde ella hace lo posible por resumir toda la saga de Tarot Crime, ¿no? Los sucesos conocidos de Jennifer a partir de 2013 hasta su desaparición en 2015 y sus 5 años de actividad bajo el agua. Porque a pesar de que la serie de Hannibal ya fue cancelada, los Fannibals siguen duro y dale. El culto, el fandom entero de esa serie es el culto de Jennifer Cornette. La protegen, la mantienen y pues están protegiendo su red, ¿no? Yo no sé nada de la serie de Hannibal, o sea, no, nunca lo he visto, pero yo cuando lo mencionaste pensé que ibas a mencionar como asesinatos o algo. Pues estamos a nada, ¿no? Pues ya nada. Probablemente o sea, ya pasó, qué horror. Es que el problema es que no sabemos mucho de ellos, sí, ¿no? Y es que además es una serie que, de las cosas que hizo correctamente, para quien conoce poco la serie, es que los retratos de violencia que hizo eran los llevaba a una forma muy romántica y muy bella. Entonces, creo que si estás allá, ya es como, sí, la matar es hermoso, es arte. Oh, por Dios. Estás eso. A tres. De hecho, las muertes presentadas en la serie fueron hechas por escultores bastante aplaudidos. Entonces, allá ya, yo soy 2 segundos pensándolo, o sea, sí, ¿sabes? Sí, es que está como, sí, a un milímetro de hacerlo, ¿no? Es como... Para las personas que igual quieran saber más, repito, de esta parte del fandom de Fannibal, hay mucha información. Chequen el canal de Freddy Lounge, por favor, porque pues esta mujer es pues la principal causante de pesadillas para Jennifer Cornette, lo cual es bueno y ojalá pueda llevar alguna vez a la justicia a esta persona. Es gracias a usuarios anónimos, pero valientes, sobrevivientes de estas experiencias, como Zack de la casa de Final Fantasy, Pete de la saga de Sara y Freddy de la saga de Tarot Crime, que tenemos conocimiento de estos cultos. Y la verdad es que más allá de tu muy simplista y mal explicado artículo de Vice, nadie antes había recopilado esta información que acaban de escuchar en español. Es una historia que yo llevo siguiendo, viéndose desarrollar desde hace muchos años, y sinceramente llevo muchos años indignándome cómo Jennifer sigue impune y la gente sigue sin saber de ella. Y no solo eso, sino que sus sectarios se separan de ella para ir y fundar más cultos. Así que espero porque que con aprenden. Esto... Eso es el aterrador, ¿no? Que están aprendiendo. Así es. O sea, no solamente que tenemos una sectaria conocida con casi 20 años de carrera, sino que sabemos que la gente que abandona su culto conoce perfectamente. Exacto, lo replica. Entonces, güey, ¿sabes? Y son cultos muy herméticos de foros de internet, ¿no? Entonces, es normal que no sepamos todo lo que hay ahí. Así que yo solo espero que con esto tengan más conocimiento para que puedan estar más pendientes. Porque en nuestra vida moderna, los cibercultos ya son una realidad. El pensamiento sectario está disfrazado de la forma más cínica posible. Y solo nos queda estar pendientes de no caer como muchos han caído y caerán. Gente, aquí termina este episodio de Radio Macabra. Chicos, los veo muy indignados. ¿Qué les estoy pasa? Estoy muy confundido. ¿No? ¿Por qué no tienen esas caras? Impactada. Es que no sé qué pensar ni sé qué comentar para terminar este podcast. Amigos, cuídense. Cuiden de lo que son fans, ¿no? Y cuiden además a la gente vulnerable que tienen cerca de aquello que son fanáticos. Yo creo que lo comentaba al principio de este podcast, ya lleva 2 horas, entonces lo voy a comentar de nuevo. No hay que romantizar la idea de ser fanático de nada. Ningún fanatismo es correcto por sí mismo. Por definición, el fanatismo es incorrecto. No importa que sea de series, videojuegos, cantantes, religiones. Ser fanático es llevar a un extremo, a un radical, algo o un gusto, y eso es incorrecto porque normalmente termina haciendo tanto daño como esto. Y se vuelve incorrecto aún cuando son grandes grupos de personas que están pues prácticamente
haciendo un movimiento para que cosas sucedan. Y eso es aterrador. Casi nunca lleva algo bueno. Entonces, cuídense, amigos. Cuídense. Cuídense, chicos. Sí, no, y hablen. Si ustedes ven a alguien cercano a ustedes deprimido, como que no sale, traten de acercarse. A lo mejor no van a poder sacarlo de ahí, pero que él sepa que hay alguien que los escucha y que está ahí para ellos. Y vean las banderas rojas, o sea, si los alienan, si los separan de la gente que quieren, si les piden dinero, si los tratan mal, si no pueden tomar ya ninguna decisión propias. Sin tener que dar explicaciones, son banderas rojas, chicos. Así es, chicos. Yo creo que después de esto ya no van a volver a pensar que los cultos son solamente de una cuestión religiosa. Y yo no puedo sino aplaudir todo lo que han estado diciendo ustedes, pero también recordarles a la gente que hablar es importante. Yo creo que no sabríamos nada de todas las andadas de Jennifer Cornett de no haber sido por esas tres personas valientes, de muchas víctimas que dijeron, ya basta, lo voy a hacer público, y escribieron sus historias. Entonces, si alguno de ustedes ahí cree que tienen una verdad que necesita ser contada, cuéntenla, y la pueden contar anónimamente, porque la historia terminó muy mal para Jennifer, pero nuestros anónimos, siguen protegidos y siguen haciendo su trabajo. Entonces, lo bueno es que ya sabemos el nombre de ella, ¿no? De ella, exactamente, su nombre real y legal. Y bueno, aquí termina Radio Macabra. Mitzi, tú querías promocionarnos algo rapidito. ¿Qué está pasando en Jalapa? Miren, ahorita para la gente de Jalapa, aquí en el Foro Iberoamericano de Estudios Cinematográficos, estamos realizando un curso totalmente gratuito de profesionalización en cine. Tenemos un equipo académico con mucha trayectoria y, les repito, es totalmente gratuito. Gratis, amigos, así que vayan a hacerlo. Así es, van a tener los links en la parte de abajo de la descripción. Alan, tú querías promocionarnos algo también. Sí, amigos, por todo este mes de junio, el mes del orgullo LGBT, La Casa de los Olvidados, así nos pueden encontrar en Facebook, que somos un espacio cultural independiente aquí en Jalapa. Estamos haciendo un cineclub virtual. Todo el mes vamos a tener películas, casi todos los días, exceptuando los domingos. Entonces, júntense, lo estamos transmitiendo desde Twitch. Luego hacemos una plática bien interesante. Los que hayan invitado a ello, ojalá lo hagan pronto. Métanse, bye. Y bueno, gente, yo no puedo más que agradecerles a mis invitados. Mitzi, muchas gracias por haber venido a esta tu casa, Radio Macabra. A ustedes, espero estar próximamente aquí otra vez. Y Alan, bueno, pues, ¿qué te pareció el podcast? Capítulo 11. Capitulazo, ¿no? Capítulo 11. Otra vez pasado de las 2 horas, ¿cómo ves? Cada vez se vuelven más interesantes esos temas. No voy a dormir bien hoy. Gente, recuerden escucharnos en Spotify, iVoox, Spreaker Radio, Anchor Podcast y, por supuesto, en YouTube. Pueden dejarnos los comentarios de los temas que les gustaría que tratemos en la siguiente semana. Recuerden que este podcast vive por ustedes. Muchas gracias por habernos sintonizado. Yo soy Murdoch y aquí termina Radio Macabra.